¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te acabo de lanzar al aire, Javier. No sé si te lo he comentado. No, sí, me te he hecho un poquito la típica que haces tú a veces, ¿no? De travesura, ¿no? De decir, ¡ay! Y gira un poco la cámara, ¿no? Hacia la derecha. ¿Así? Sí, Javier, tú estás guapo casi en cualquier ángulo. Es una cosa increíble que me da bastante envidia de ti, la verdad. Ah, pero se trata de que salga, por eso digo. Claro, estás increíble. A ver, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro bólido, si lo que surja. Hoy cargadito, la verdad, hoy viene un bólido muy cargado, así que evidentemente no vamos a dejar que se el título. ¿El título que el título? ¿Qué? Bueno, a mí me sale ahora. Ahora. Vale. ¿En serio? ¿No estaba el título? No. Ahora. Es que me salía a previa. A previa 2GP Brasil. ¿Te imaginas hacer una previa ahora de Brasil? Decir, oye, vamos a hacer una previa de Brasil ahora. Creo que va a ganar Hamilton, ¿eh? Estaría gracioso, ¿eh? No vamos a hablar de mi predicción lamentable. Como si no hubiera pasado nada, ¿ok? Es verdad, tú fuiste de... Yo, siendo yo muy de Luis, claro, que es un problema que tengo yo. Buena semana para ser muy de Luis, ¿no? Porque ya saben ustedes que yo, bueno, de Luis, desde chiquito. Sobre todo en 2007, es cuando más me gustó Luis Hamilton. yo olía esto, ¿eh? No me voy a echar. Pero hoy te digo una cosa, Javier. A ver, lo que comentaba al principio. Hay muchísimos temas súper interesantes alrededor de la Fórmula 1, de Gran Premio de Brasil y de otras cosas, ¿vale? No sé por dónde prefieres empezar. Yo creo que no vamos a dejarte más. Cuidado, O sea, no sé qué prefieren ustedes en el chat. Si empezar por Brasil o empezar por todo lo que no es Brasil que ha surgido en las últimas horas. Hombre, yo empezaría por Brasil, ¿no? Empezamos por Brasil y dejamos los remosillos para digo final. Yo que sí, ¿no? No sé, vale. Como tú quieras. Vale, es tu mandas, es tu bólido. Como tú dices siempre. Perdón, tío, qué cabrón. Hoy es mi bólido, es verdad. Es verdad. Pues, Javier. Siendo muy bólidos, vamos a empezar agradeciendo a toda esta gente que está aquí, por supuesto, acompañándonos un día más en Ebólidos y lo que surja, el número 49. A uno del 50. Ojo, a uno del 50, ¿eh? A uno del 50. Bastante terrible, ¿eh? Bastante terrible eso, Javier. No, hombre, no. Haremos, ¿te imaginas que hacemos para el 50 el programa bueno? O sea, de los 50, es decir, el programa, bueno, el que tenemos que meter en nuestro reel particular, ¿vale? Para, a mí te digo que es muy difícil, el nivel no está muy alto, ¿eh? El nivel no está muy alto. Las cosas como son. No está. Pero bueno. No es muy difícil. ¿Sabes que tiene un nivel muy alto? ¡Venga! ¡Ah! Dios, es que no puedo perdona un momento, antes de que hiles, te pregunto. ¿Lo del Dash, eso? ¿El tuit ese del Dash lo has visto? Me da muchísima pereza. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Es que además, o sea, las cámaras onboard, yo no sé si te has dado cuenta. Sí. Pero a veces se deforman, tío. O sea, yo hay veces que veo y digo, me cago en mi. O sea, quiero decir. Mi único argumento sobre esto, ¿vale? Si realmente Mercedes estuviera usando un sistema similar al DAS este año, Red Bull se habría dado cuenta ya. Es decir, si vieron que había un milímetro más de ancho en la apertura del DRS el otro día en el coche de Hamilton, la FIA, tal. O sea, si eso no fueron capaces de ocultarlo, no ocultas un sistema como otro nuevo DAS, otro nuevo tal. Yo creo que, a ver, los volantes, imagino, que vamos a poner a ver las onboard de todos irán un poquito más hacia adelante y hacia atrás. Pero al final lo único que se ve es que el volante va hacia atrás. En ningún momento se ve ningún efecto sobre las ruedas de ese movimiento del volante. O sea, es verdad que se va un poquito para atrás, pero coño, pues igual. Ya, porque... es que además, yo me acuerdo cuando el Dash salió, la gente salió con un montón de tweets de años, pero súper antiguos, en plan, este ya usaba el Dash. Y es que las onboard a veces hacen cosas muy raras, tío, de verdad, tienen deformaciones extrañas. Y ahora había Dash en el 2008, ¿sabes? Como... Yo no le quiero dar ni importancia. Yo lo vi y digo, ¡buah! Es que me parece, o sea, quiero decir, no somos... Ese que hizo el vídeo no es más listo que la FIA, ¿sabes? O sea, ni que Red Bull, o sea, quiero decir, si Red Bull hubiera... O sea, anda que Red Bull no hubiera investigado este año todas las onboas posibles de Mercedes para ver estas cosas. Tal y como está el patio, me refiero... Del mundial y tal, se va a buscar cualquier cosa. La gente va a buscar de todo, ¿eh? Se va a inventar hasta lo que haga falta. Si realmente hubiera algo que realmente tuviera sospechas de que está usando algo, Red Bull ya lo habría usado para denunciar. Ya, no, pero si yo no te digo esa verdad, ¿eh? No te lo estoy, no estoy diciendo eso. O sea, que es verdad, que se ve que lo echa un poquito para atrás, pero creo que a cualquier volante que le haga zoom conduciendo, da la sensación de que, de que además, se echa para atrás. Sería tan evidente, además. Que claro que no, que no. Y además recordemos que el Dash en ningún caso es un sistema que te fuera a dar una velocidad extra. Que lo único que te hacía era conservar mejor los neumáticos. O sea, a base de converger y diverger. Nunca me sé bien las palabras, tú que eres ingenioso ahora. Sí, pero te puede dar cierta ventaja también de... En recta, por ejemplo, las colocaban para aumentar, reducir, digamos,
Sí, ay, pero que no, o sea, pero esos 27 kilómetros por hora brutísimos que tenía respecto al resto, No. Vamos a ver, no, por supuesto. A ver, en el hipotético caso de que fuera, que no lo es, creo yo, vaya. Hombre, yo entiendo que Red Bull se quejara, pero como se ha quejado, es precisamente por eso que Red Bull ni se ha quejado. Que no. Y obviamente que no. Y anda que no se queja cada uno por lo mínimo, que vea. O sea, ya ves. Aquí cualquiera. Pues, el mundial con más lloricas por metros cuadrados, ¿eh? O sea, es terrible esto, ¿eh? Es terrible. Me acabo de acordar encima de la maniobra. Digo, bueno, este bolido va a estar interesante. Va a ser No, este bolido va a estar muy bien. Y luego ya digo que hay más historias aparte de las propias tal. Pero bueno, gente, ya saben ustedes de qué va esto. El bolido es lo que surja, sección en la que hablamos de Fórmula 1 y de otro tipo de eventos del mundillo del motor. Vamos a empezar hablando del Gran Premio de Brasil. Me parece correcto, Javier. ¿Cómo me hecho este pequeño correcto. Anticipo? Vamos a. Quiero decir, las cosas nimias es que las vamos a ignorar rápido. Si quieren, nos las quitamos rápido, Javier. Nos las quitamos rápido. Tú mandas. Alpine, qué bien hacemos en no confiar, ¿eh? Mira, al menos yendo una parada, pues tuvieron suerte. Octavo es verdad. Oye, a ver, suerte, joder, tampoco se lo han buscado. Han usado bien. Sí, pero que por ritmo no estaba en octavo y noveno. Pero bueno, oye, de puta madre. Ya. Por supuesto. ¿Nosotros cómo lo colocamos a Fernando en la porra? Pues yo juraría que noveno. Yo creo que octavo, décimo, algo así. O sea, si alguien se acuerda, yo por lo menos quiero recordar noveno. Y puede ser que Sainz sexto también. O sea, igual aceptamos las dos. Uno de los dos acepto. Yo dije Sainz quinto, que a lo mejor. Puede ser. Pero vamos, que también os digo, a falta de coche, bueno es tener cerebro, ¿no? En el caso de Alpine, y al menos gestionaron bien el. El tal. Volvió a pasar un poquito con Ocon y con Fernando lo de Leclerc y Sainz el otro día. A otra escala. Me sigue sin gustar, pero ya está. No vamos a hablar de lo mismo otra vez. Esta vez, lo que pasa es que era diferente, porque la vez de Ferrari era para intentar alcanzar de delante, y esta vez era al revés, para huir de Gasly que venía por detrás. Sí. Entonces, pero aún así siempre el Gasly, yo no sé cómo siempre el puto Gasly, tío. Tiene cojones, tío, que Gasly le va a ganar la posición en constructores a Alpine. Porque es Gasly, porque Tsunoda. No, Tsunoda va a ser puta, ¿no? Pero es que en realidad es que es lo normal, si es que el Alfa Tauri, tío. Pero que es un piloto, tío. Ya lo sé. Pero no debería. Has también son dos pilotos y mira, ¿no? O sea, pero para confiar de verdad en un Alpine bueno el año que viene, que estemos sufriendo contra un piloto de la escudería B de Red Bull, es que tiene cojones. ¿Quién confía? En serio, nadie. Yo en serio espero que no confíe nadie. Entonces, ¿por qué me haces esta pregunta? Ya, bueno, pero porque es que creo que hay gente que de verdad confía en serio. Yo no quiero que se hagan daño, Javier. Es que yo quiero evitar suicidios a final de año. Es que luego llegan las épocas, luego llega abril, mayo, la gente se cuelga de los olivos y decimos que por qué, coño, por qué. A ver, es que les habéis dicho cosas que no son. Hay que dar explicaciones, es verdad. Claro, entonces tal. Sí. Y mira que, oye, ves el bajón de McLaren, hilando con cosas poco importantes de las carreras, ojo, y te ilusionas con Alpine, ¿no? Y dices, hostia, pero... No, a ver si McLaren cae y ya sube Alpine. Tampoco. Que, por cierto, interesante, lo comentaba el otro día, mira, luego, es que también voy a hablar de Víctor hoy dos veces, ¿vale? Una es esta. Comentaba Víctor esta mañana por Twitter, y tenía razón, un buen apunte. Relativo al fallo de motor de Ricciardo en carrera, ¿vale? El motor de Ricciardo, pues, dejó de funcionar correctamente, tuvo que abandonar. ¿Récord de Ricciardo? O sea, sí, pero ¿en serio? No me di cuenta de esto. Sí, abandonó por motor. Hostia, pues no me... Se te ha pirado. Bueno, da igual. Se me ha ido la cabeza. Abandonó por motor. Es verdad que Víctor recordaba lo mal que acabaron los motores de Mercedes el año pasado. Con la rotura aquella de Checo Pérez en Bahrein. Cuando iba a ganar. Rotura en Abu Dhabi también de Checo Pérez, si no me equivoco otra vez. Hubo problemillas en esos motores Mercedes. Sabemos que en las últimas fechas está teniendo problemillas de fiabilidad. Quiero decir, puede ser un ingrediente interesante esa falta de fiabilidad de Mercedes de aquí a final de campeonato. Pero bueno, eso luego si quieres lo hablamos más. No, a ver, pero eso ya se viene viendo porque Hamilton, bueno, Mercedes viene cambiando ices, pero como si esto fuera. Bueno, a Hamilton le han cambiado las justas y necesarias. Bueno, es verdad, Hamilton la ha cambiado. Sí, en Turquía le cambiaron una. No, pero es que en Turquía hace muy poco, tío. Yo es que flipo. O sea, y bueno, a Bottas, ¿qué te digo? Bottas lo han cambiado. Bottas, tradición ya, llega un gran premio y cambia ICE. O sea, yo creo que tiene más ICEs que trofeos de podium en su caso. Sí. Tiene más sprint racers que podium. También el campeón de las sprint. Bueno, verdad, es que no hemos hablado ni de la sprint race también. Hostia, es que podemos hablar. Oye, verdad, Bottas lleva dos sprint races de tres. Claro, No, el que más tiene. O sea está empatado a puntos con Verstappen en las sprint races, pero obviamente por delante, porque ha ganado dos y Verstappen solo una. El campeonato que vale es el de las sprint races. O sea, y el de adelantamientos. Y el de adelantamientos. El tercero es el de Hamilton y Verstappen. El tercero, exacto.
Eso es. Estamos de acuerdo entonces, sí, sí. Eso es lo importante. Sí, sí, vi lo de que a Mercedes, que Mercedes echaba la culpa a Ferrari de sus problemas de motor. Eso es muy gracioso. O sea, que Toto Wolff señalaba a Ferrari por su motor de 2019. Que claro, que les presionaron mucho y tuvieron que forzar mucho la maquinaria. Sí, sí, lo dijo. Es verdad lo que te has dicho antes, está todo el mundo llorando muchísimo, ¿eh? O sea, pero lo de Toto Wolff es especialmente sangrante. Sí, 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 sí. O sea, quiero dejar ese tema para después. Para cuando hablemos del incidente y tal, vale, vale. Lo dejamos, pero. Estuvo bolidos. De Toto Wolff sí, hay que hablar. Después, bueno, siguiendo con repasito rápido, cosas de la carrera tal. Ferrari, joyita. Javier, ¿me podrías recordar si tú y yo en algún momento hemos indicado que quizá el movimiento de Carlos Sainz a Ferrari quizá fue adecuado? Creo que no lo hemos hablado lo suficiente. Creo que se nos ha quedado en el tintero demasiadas veces. Sí, sí, sí. Yo, pues mira, creo que es el momento de sacar el tema. Javier, yo creo que. Saca pecho, te toca, venga, saca pecho. Yo también. Tú primero. Yo me atrevo a decir que acertó, la verdad. Me atrevo a decir que. Coño, es que lo decíamos cuando Ferrari era una mierda. No, que sí. Es que además que sí. O sea, como para. Imagínate, hombre, ahora bajarnos del barco y decir. No, te imaginas. Tío, es que McLaren. Va un poco peor, no sé qué. Ah, Ferrari. O sea, yo creo que era un poco lo que esperábamos en realidad. O sea, McLaren a lo mejor no esperábamos que cayese de esta manera tan. McLaren ha caído. Bueno. Es extraño. Yo no sé si es por exceso de confianza o porque realmente están. Y esto es la teoría relativa a lo que te decía antes. Todos los clientes de Mercedes. Porque también el bajón de Williams es importante, ya, y el de Aston Martin es Vettel el único que da la cara. Pero porque coño, Vettel sabemos que obviamente al lado de Stroll, en fin. Es cierto que los clientes de Mercedes están bajando bastante el nivel de esta recta final de temporada. A ver si no es la propia Mercedes, la distribuidora de motores Mercedes, la que ha dicho: gente, no le garantizamos. Gente, o sea, un chaval muy informal. O sea, Heinz, sí, sí. El encargado de motores de Mercedes, el señor Heinz. Que es justo el de los tomates también. Ha dicho, a ver, chavales, gente. En esa reunión, el grupo de WhatsApp de clientes de motores. Ya ha dicho, yo. Si los podéis poner al 85%, mejor que al 95%, ¿sabes? que. Sí, no, no. No pues garantizamos del todo tal. No, pero fuera coña, es una de las pocas razones que se me ocurren para el bajón de McLaren, de Williams, sobre todo. Y en Aston Martin, bueno, Vettel más o menos se mantiene y sigue. Con Aston Martin no ha llegado a estar en ningún momento. A ver, sí, ha tenido momentos de brillantez, pero nunca ha sido un coche muy competitivo, ¿no? En alguna carrera suelta, pero no sé. Pero es verdad que en el caso de McLaren es especialmente llamativo. El caso de McLaren es daño. Eso sí, cuando montan un ICE nuevo, cuidado, o sea, digo, los de Mercedes, sí, digo, sí. También es verdad que Ferrari y su mejora ha hecho que se distancie mucho de McLaren, pero la cosa de McLaren no es que haya perdido el comba con Ferrari, es que se ha bajado a la liga de Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin. O sea, directamente, no se ha quedado. O sea, que es lo más chocante, no que haya perdido ritmo con Ferrari. Y para mí ha perdido el tercer puesto ya, porque a 31 puntos. Sí, no, es que la tendencia es la que era. O sea, te pillas otro Monza con otro doblete, o te has jodido, la verdad. No, a ver, si recuperaran el nivel, ok, a lo mejor haría opciones, pero es que no lo parece. No, y que son 31 puntos para equipos de zona media, tal, aspirando a quinto o sexto puesto, muy jodido ya, ¿eh? O sea. Sí, sí. Es muy jodido. Y sobre todo viendo cómo está Ferrari. Ferrari está claramente como. Yo, a ver, evidentemente Ferrari la puede liar. Son especialistas en ello. Pueden empezar a chocarse. Bueno, claro, evidentemente, ¿sabes? Pero yo, si tuviera que apostar ahora mismo, apostaba por Ferrari. Y mira que este año, a pesar de que tú y yo tenemos nuestra cantinela con que acertó Sainz y tal, mira que este año yo, durante todo el año, he pensado que McLaren le levantaba la posición a Ferrari. O sea, creías que McLaren quedaba adelante. Sí, ¿no? sí. Aunque creyendo que buena decisión lo de Carlos Sainz, sobre todo pensando en 2022. Claro, yo también. Que este año podían perder. Coño, yo a mitad de temporada ni pensaba. A ver, Ferrari estaba ahí, pero porque Norris era el único que estaba de McLaren, ¿no? Sí. Pero es verdad que costaba pensar que Ferrari remontase. Pero. Totalmente. Ahí están. No aprovecharon bien su. Bueno, Ricciardo no aprovechó bien el buen momento de McLaren. Pero bueno, eso, Ferrari prácticamente sentencia, ¿no? Esa tercera plaza de. Hay que terminarlo, ¿eh? También te digo. Hay que terminar, por supuesto, pero a falta de tres carreras. Sí, totalmente. Son 75 puntos, 31. Bueno, no, perdón, son más. Son dos. Son más, claro, porque. Sí. Pero bueno, que. Está difícil. Por cierto, antes de seguir hablando de la propia carrera, que se nos ha olvidado, tema de Sprint Race, ¿qué te pareció? En general, cómputo general, ¿te divertiste tal? Sí, a mí me. Sí, me divertí. Pero yo. Claro, hay que poner el asterisco de un. Yo tengo que confesar que con sus cambios, con los cambios que necesita, evidentemente, este formato, sí. Yo estoy subido al barco de las Sprint Races como elemento complementario a las clasificaciones actuales. Es decir, mejorando el formato
Y me duele decirlo, porque siempre he dicho lo contrario, pero aquí cambio de opinión, porque paso hasta las opiniones, para cambiar la de internet. Bueno, sí, todo. Exacto. Yo soy de los que siempre, y tú y yo lo hemos dicho, que con esto de la sprint race le quitas validez y le quitas prestigio a la carrera principal. Pero evidentemente, si ya lo vas a hacer, al menos hazlo bien. Y ahora mismo soy partidario de que por lo menos los 6 primeros ganen puntos. Ampliar un poquito más. Que los 6 primeros en la carrera sprint, puntos, ¿no? En la carrera sprint. Vale que ya el gran premio no va a ser tan único, tan especial y tal. Pero que solo sean los 3 primeros es algo que hace que se quede un producto descafeinado tal. Claro, es que da la sensación de que... Bueno, media parrilla no. El 90% de la parrilla está... Que claro, no va con él, ¿sabes? Y se vio sobre todo en la remontada de Hamilton, que evidentemente remontaba porque iba con un avión, ¿eh? O sea, que sí, nadie sí, sí. Piensa lo contrario. Pero también es cierto que en una carrera que en principio está pensada para que todos los pilotos den todo de sí mismos, sin pensar en estrategia ni en conservar neumáticos, claro, que ninguno tuviera motivación para decir freno a Hamilton. O sea, porque al final, normalmente en una carrera normal, ¿vale? En una carrera de domingo, si Hamilton te está atacando y vas en un Alfa Tauri, dice Hamilton pase, porque yo luego pensando las estrategias, estoy compitiendo contra no sé quién, no es mi pelea. En una carrera sprint, a priori el concepto, tal y como está ideado, está hecho para que, no, que está Hamilton detrás, que me adelante. No tengo nada que perder. Claro, o sea, no, la pelea es cuerpo a cuerpo, esto a tú. No se vio en la carrera sprint, en parte porque... Por eso. También te digo que entiendo que un piloto ve a Hamilton detrás... Le pasa con el DRS como un cohete. No, en esos casos sí, pero que okay, hasta pero luego, se veía casos de... Joder, para mí uno muy sangrante fue el de Ricciardo. El adelantamiento de Ricciardo me parece que era por la 10ª plaza, la 9ª, en la sprint race hablo, ¿eh? Es que Ricciardo hasta se apartó un poco. Fue un poco como... Claro, porque Ricciardo estaba 9, voy a decir, ¿para qué voy a...? O sea, claro, ¿para qué me voy a meter el lío? Sí. Es una posición en parrilla así y tal, pero me gusta mucho. Para mí, yo el cambio que haría principal para el año que viene a las sprint race es ampliar a lo mejor hasta el 6º en puntos. Dar a lo mejor al 6º un punto, al 5º 3, habría que hacer otra escala, ¿vale? Y sobre todo, que esa carrera no decida las posiciones de la siguiente. Ya, eso lo hemos comentado. Que se decida en el viernes, ya está. O sea, la clasificación el viernes, el sábado salen como la clasificación del viernes, sí. Pero el domingo como la del viernes también. O sea, no, que sea como una carrera sprint, algo complementario. No ni pole ni hostias, simplemente algo complementario. Exacto, yo creo que es que eso no lo hicieron porque... Era una excusa perfecta para meter la carrera sprint el hecho de decir, no, es que esto va a decidir la salida del domingo. Porque claro, ¿cómo iban a traer los huevos en su momento de decir, venga, carrera sprint, pues por la face, ¿sabes? Vamos a usar la misma clasificación para las dos, simplemente para meter más cosas. Sí. Creo que no tenía los cojones de meter eso por meterlo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, debería tener la clasificación del viernes, la parrilla del domingo. Dicen por aquí, entonces tendrías que dar más puntos. Claro, no sé exactamente, no tengo pensado en mi cabeza cuántos más, pero evidentemente habría que subir. Pues que a lo mejor el primero se llevara 8 puntos. Si tú dices que se lleven, que los 6 primeros puntúen, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no? Yo haría a lo mejor 8, 6, 4, los 3 primeros. Y luego 3, 2, 1. Y me quedaría un puntillo por ahí, serían los 5 primeros. Perdón, ¿has dicho 8, 6, 4? 8, 6, 4, 3, 2, 1, los 6, justo, sería. Ya. Esa sería mi distribución, a lo mejor. Le estás dando un tercio, bueno, más o menos es la de. Es un la tercio, de la sí, de 25 sí. Tal. Sería un poquito la como carrera, yo lo vería. ¿La carrera cuánto? ¿Qué 25. Porcentaje de duración? 25. Ah, 25. Pues y las carreras se supone que es el. Vale. Una tercera parte, así que, bueno, podría ser más o menos tal. No, medio punto, no. Medio punto a vuelta rápida, no. Dejar de medios puntos, que le den por culo a los medios. No, a la vuelta rápida yo tampoco la metería aquí, ¿eh? No. Yo tampoco la metería. Aquí no. Aquí dice 1, 9, 7, 6, 5, 4. Bueno, como lo querías organizar, gente. Cada uno a su. Sí, pero más o menos estamos en ese rango, ¿no? De. No más de 10 puntos, ni muchísimo menos. Más de 10 puntos a lo mejor no, pero por ahí. Estará bien. Y ya que te vas a cargar el concepto. Y sobre todo, repito, como algo complementario. No para sustituir a las clasificaciones, sino en 4, 5, 6 circuitos determinados. Decir, coño, aquí. Interlagos, por ejemplo, es que me parece un circuito hecho para esto. La verdad. Interlagos me parece que está diseñado mucho para ir a full y luchar, porque hay muchos espacios para adelantar y eso. Así que tal. Y un casco de que recompensa, sí. Ahora que han metido la carrera sprint ya, aunque haya sido de la manera que lo han hecho, una vez que ya está metida, yo creo que sí se podría adaptar a eso que estamos diciendo. Porque es lo que he dicho, yo no creo que fuesen a decir, metemos carrera sprint y la clasificación sigue siendo la del domingo. Porque eso, porque no creo que tuvieran los cojones. Pero ahora que ya está metida, yo creo que ya sí se puede, se tiene la fuerza de decir, oye, pues venga, vamos a hacer modificaciones
Mantendremos la carrera sprint, pero la parrilla sigue decidiéndola la clasificación. Yo creo que sería la mejor opción. Y sobre todo también, algo muy positivo, es que no fastidiarías el concepto de pole tradicional. Porque al final, el que haya sido más rápido en la clasificación del viernes, que ya veríamos, comenta por aquí alguien por el chat, Himawari, tema de meterla por la mañana tal, también será una opción del sábado, pero bueno, entiendo que quieren tener 3 días de buena audiencia, y es verdad que funcionan, los fines de semana esto funciona mucho a nivel de audiencia, sí, porque tienes audiencia bien el viernes, el sábado y el domingo, así que esto creo que lo van a dejar así, aunque a mí también me gustaría más sábado por la mañana, una cosa no, sábado pero por la tarde. A mí me gusta porque mantiene como la tensión durante todos los días del fin de semana. Sí. Creo que es una parte buena que tiene. Todos los días hay algo interesante, ¿no? Al final exacto, que... exacto. Que bueno, está bien. Pero que lo que decía, no fastidias al tío que ha sido más rápido en la clasificación normal, y que si luego el sábado se lo llevan por delante porque te puede pasar una salida, no ha perdido todo. Al final el domingo va a volver a tener claro, la oportunidad de salir desde la pole. Así que de esa manera yo lo veo bastante, bastante más justo incluso, ¿no? O sea, decir, mira, yo es que me he preparado un coche puta madre para clasificar, pero para carrera no, tal. Pues bueno, tienes tus dos oportunidades de defenderlo. No sé, como concepto de sprint yo ya digo, nunca fui de culo con ella. O sea, al principio había cosas... A mí lo que más me chirriaba y nunca se llegó a aplicar, y espero que nunca se aplique, es lo de la parrilla invertida. Eso sí me pareció una mala broma. Pero... No, sí, eso nunca quise ir de culo con esto, y sinceramente yo me divertí en las tres, incluso la de Monza. Así que me parece un buen concepto. A mejorar, ¿vale? Una beta. Sí, se puede mejorar, pero... Una beta que promete, digamos. Pero sí, hay que mejorar un poquito. Vale, y esto es tema de la sprint. Y yo creo que Javier, que nos queda por comentar que no sería el temita de la carrera, hombre, hablo. De la carrera. Hombre, yo creo que de la sprint nada, ¿no? De la sprint poco más. O sea que... De la sprint poco más, Hamilton remontó bien. Verstappen no quiso agregar mucho. Bottas muy exacto, bien. Y Bottas muy bien. Sainz, ¿verdad? Muy bien también, su salida, coño. Bueno, Sainz, salida y gestión de carrera. Se podía haber guardado esa salida para el domingo, también te digo. Ya, tío, ya, qué rabia. ¿Qué tal? Que, pues, no hemos hablado de la salida. El golpe de Sainz y Norris para mí es incidente de carrera total. O sea, sí, incidente de carrera. O sea, Norris va y quiere cerrar un poquito así, un poco más optimista. Se mete muy pronto, sí. No. Y luego Sainz, pues mala suerte, porque le adelanta a Leclerc otra vez. Y game over. Ya, tío. Ya sabemos cómo funciona eso. Pero qué deprimente, tío, ¿eh? Game over total. Además, creo que esta vez no se quiso ni acercar, ¿eh? O sea, yo creo que esta ya, vez sí. decía, está a segundo y medio, tal. Yo, no se va a acercar más, ¿para qué? Para gastar. No se va a acercar, eso, claro. No tiene sentido. Pero qué rabia, ¿eh? Además, eso, con la salida que había hecho en la carrera sprint, el domingo, ¡fua! Dice por aquí, he leído que Sainz no fue su culpa, sino que fue el embrague. A ver, no sé si fue un fallo mecánico. Si fue un fallo mecánico, entonces lo solventó bastante. Yo no lo porque sé. No perdió. Es verdad yo que no la arrancada sé. Es malísima. Lo que es la arrancada es malísima. Sí, sí, los primeros metros pierde mucho. Pero no, claro, el embrague puede de hecho, ser fallo. Hace coche, fallo muy fallo. Bien. Una vez que hace mal la salida, hace muy bien el paso por la 1 porque parece que Leclerc le va a adelantar y él aprovecha hasta el último milímetro del piano para mantenerlo. Lo que pasa es que sale muy lento. No, al final no puede parar. Sí, pero bueno, salida, pues eso, malilla. Pero sí, al menos solamente pierde posición con Pérez y con Ocon. Así que dentro de lo que cabe, pues tampoco fue. Sí, la de con Pérez y con Leclerc, perdón, no con Ocon. O sea, eso con Leclerc. Ah, bueno, el accidente. Vamos a hablar de temas nimios de la carrera para centrarnos luego en lo gordo. ¿Tsunoda qué? La maniobra con Stroll. Yo te digo una cosa, en la que normalmente. A ver, Tsunoda es, en fin, muy optimista a veces en sus maniobras. Pero es cierto que Stroll tiene un problema y que no comprende el concepto de hostia, me están tirando el coche por el interior, voy a dejar hueco. Sí, yo también lo pensé después de verlo varias veces. Sabes, Tsunoda está un poco loco y eso va intrínseco. Pero es verdad que Stroll cierra... Esto lo ha hecho ya un montón de veces, tío. Cierra la puerta... Lo hace siempre. No sé si fue en Portimao con Verstappen, no me acuerdo dónde. En Portimao y en más sitios le cerró. Bueno, sí, en Libres se chocó con quién fue. Eso. Con Verstappen, sí, yo creo. No me acuerdo. No me acuerdo con quién fue. Pero sí, es verdad que. Pero entre que uno está loco. Circuito, sí. Entre que Tsunoda está un poco loco y que el otro no. Vamos, la puerta no la deja ni loco. Pues es verdad que. Explosión, ¿no? No sé, yo creo. Yo en primera instancia dije Tsunoda. Y sigo pensando que Tsunoda se tira bastante ambicioso. Pero es verdad que Stroll, coño. Stroll, mi teoría es que Stroll tiene una trazada. Se sabe una trazada. Y la va a hacer haya un coche atacándole o no. O sea, Stroll tiene una trazada. Es su trazada. Tú verás. Yo voy por aquí. ¿Yo? ¿Verdad que no le puedes decir a Stroll? Oye, Stroll, que me han movido el volante, me han movido. No. Stroll tiene una trazada. Dice, mira, yo sé hacer la curva así. Turu, turu.
Exacto, sí, el sí. Pobre. Sí, sí, sí. Si no, quieres adelantarme, más te vale llegar antes del vértice. O adelantarme por otro sitio, ¿no? Claro, en plan, tanto por fuera. Sí, claro. Sí, no, no. Entonces, no sé, yo quiero pensar eso, que no se sabe más trazadas el hombre y hasta ahí no quiere regar. Pero es que es ridículo, es que lo hace siempre, tío. Es que le ves por detrás. Es que no, le sale la trazada esta que te sale en el videojuego de color verde. Sí, 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 sí. Y está ahí. Es la que tiene. Es la suya. Tiene su trazada verde del videojuego y dice por aquí. Yo lo siento mucho. No, llevo demasiado poco tiempo para jugar sin ayudas, ¿no? Una cosa. Exacto. Es una cosa terrible. Pero bueno. Tiene retrovisores, que los tiene. Que no, esto no es un kart. Y mira. Que no tienen. Que está haciendo así. Y mira que ha perdido puntos Stroll por estas mierdas, pero bueno, es verdad. Tampoco tal. Muchas veces incluso se carga a su compañero de equipo. O sea, que es una cosa de. Que en fin, que con Vettel ha tenido hostias este año. Que por lo que sea, el equipo no le llama la atención a Stroll, ¿sabes? Por lo que sea, pero ha tenido. ¿Por qué será Juan Alfonso? A veces mantengamos el misterio. Exacto. Mantengamos el misterio. Una cosa, bueno, no sé. La Fórmula 1 tiene sus misterios. Estas cosas que se mueven entre bambalinas de la Fórmula 1. Cosas que pasan, bambalinas. Cosas que pasan. Pues eso, el amigo Stroll, que con medio coche tal, pues al final tuvo que abandonar también. Porque luego también tuvo. ¿Con quién? No sé si es que se tocó con alguien luego después o empezaron a saltarle piezas directamente del coche y tuvo que abandonar. Iba... Tampoco lo pongo en pie, lo de Stroll, la verdad. No me acuerdo cómo terminó. Es que, pues Stroll tuvo sus momentos, ¿eh? O sea, Stroll, la primera mitad de la carrera en todo, repeticiones de Stroll liándola con alguien. Es increíble. O sea, digo, no va a dejar ni una pieza de su coche en su coche. Va a dejarlas todas en los coches de los demás. Va a acabar con el asiento solo, ¿no? Así. Sí. Y luego. Nada, eso abandonó Stroll tal. Y creo que ya sí que Tsunoda también. No, Tsunoda acabó, el 15. Que eso, que para mí es casi más culpa de Stroll que de Tsunoda. Fíjate lo que te digo, porque creo que Tsunoda en el hombre se había tirado al interior dentro de lo que cabe. Pero bueno. Ahora sí, ya. Javier. Hombre, no se va a tirar al exterior, ¿no? No te puedes tirar al exterior. Pero. Como Hamilton en la 4. Tal y como iba. No, sí, pero tal y como venía Tsunoda, pues estaba claro para dónde iba, sí, ¿no? O sea. Que, claro, pero es que es la típica maniobra. Y ya cerramos este tal. Es la típica maniobra que, por ejemplo, Carlos, cuando adelantó a Checo el año pasado, si no me equivoco. Sí, Checo lo deja muy bien. Lo hizo bien porque dejó el hueco para que pase un coche. No, sí, era... totalmente. Buen ejemplo. Pues tal. No, ahí te digo, hay diferencia de talento entre Stroll y Checo, claro. En fin. Ya, no es lo mismo. A favor de Stroll, por supuesto. ¿Ahora qué? Gente mexicana, ¿qué pasa? ¿Te imaginas ahora ir de cara contra él? No. No, por favor. ¿Qué tal hace un par de semanas tú con... No sé si lo comentamos, pero la gente mexicana en Twitter estaba muy intensa, ¿eh? ¿Por qué? A mí estuvieron muy... Algunos me... Ah, es verdad, sí, pero... Sí, lo... coño, es verdad. En el Gran Premio de... De México. Ah, en el de México, claro. Es verdad. Tú decías, sí, me acuerdo. Me faltaron un poquito el respeto a algunos y hubo que pasar por el bloqueo. Desgraciadamente para mí, no me gusta. Es un trámite. No me gusta un trámite. Tuvimos que pasar por el tema del bloqueo. Pero bueno, en fin, ya lo comentamos la semana pasada. En esta también he tenido que bloquear gente, por cierto. O sea, últimamente estoy como Toto Wolff. Se acabó ser buena onda. ¿O sea, has visto a Toto Wolff diciendo que se acabó ser diplomático? No lo he visto. Pues luego lo hablamos. Toto Wolff ha dicho que se acabó ser diplomático y ya está. Pues yo, se acabó ser buena onda. Estoy empezando a bloquear gente, ya me he cansado. Buah, tío, no, es lo mejor que haces, Pero es que además, qué pereza. Cuanto más se acerca al final del mundial, sí, más pereza Twitter, tío. Es que la gente. Oye, pones un tuit de uno, pones un tuit del otro. Da igual lo que digan, pero hombre, es que este con. Pero escucha, ¿sabes lo que empecé a hacer también? ¿Qué? Bloquear a gente de respuestas de otros tweets que no son ni míos. Hombre, claro, yo también lo hago. Digo, hostia, mira, tremendo retrasado. De decir, a lo mejor que han contestado, yo que sé, a ti a lo mejor, o a Víctor, o a lo que sea, tal, le han contestado insultando tal. Digo, es que esto no quiero ni cerca, ¿sabes? Digo, claro. Por acaso. Es que no quiero ni que me lea, ¿sabes? No quiero que esté ni cerca. Y a tomar por culo. Y va. Sí, no, totalmente. Totalmente. O sea, creo que tenía hasta hace 2 semanas. 6 personas bloqueadas. Es probable que ahora mismo tenga 50. O sea, no lo sé. Yo creo que tengo más. ¿Quién más? Hostia. Es probable que tenga. No, pero porque tú silenciabas antes de. ¿No? Sí. Yo era. Lo hemos comentado una vez. El club de silenciar. Sí. Porque de esa manera el tío no se entera, tal. Pero ya. Mira, que le den por culo. Porque es que luego pensé. Claro, sí. Alguien me dijo. Que esto es lo peor que algo me dijo. Es que tú, si lo silencias, se sigue viendo el tweet en las respuestas. Para otra persona. O sea, tú no lo ves. Pero otra persona lo ve y digo, pues mira, pues tampoco. Poco. Ya está, se bloquea. Claro. Si es que yo tiro de. O sea, yo tiro de blog. Yo silenciar, no tengo casi nadie silenciado. Yo bloqueo directamente, tío. Sí. Es lo mejor. Pero vamos, que da una pereza Twitter increíble ahora, ¿eh? Sí. A ver, yo lo sigo disfrutando, ¿eh? Porque al final lo importante de Twitter es tener un timeline sano y. Por supuesto, claro, pero la cosa es que tú escribes un tweet
Y por mucho que vayas bloqueando a los retrasados, es que pones un tweet y aparecen más retrasados y es como, por favor, ya basta. Sí, no puedo. Déjeme bloqueo, en paz. Bloqueo preventivo, como dice Víctor Palacio por aquí, sí, efectivamente. Sí, no, total. Pues nada, hablando de bloqueos preventivos, el que le hizo Checo Pérez a Hamilton un par de vueltecitas no estuvo mal. Pero pasamos ya entonces al salseo. Sí, pero vamos por partes. Venga, salseo. El de Checo Pérez a Hamilton estuvo bien, pero es que lo que corría el coche de Hamilton no tenía ningún sentido. Sí, no, este gran premio era de Mercedes, yo creo. Gran premio era de Mercedes. Pero es que era de Mercedes incluso saliendo décimo. Es que se veía. Después de la carrera del sábado, es que se veía que aquí no había otra opción. Para mí, bueno, la clasificación del viernes se vio. Las cuatro décimas y media que le metió Hamilton a Verstappen en un circuito, recordemos, de 1.07. Exactamente, que es un circuito súper corto, tío. Que medio segundo aquí es segundo y medio en Spa. Casi, no segundo y medio, claro, pero un segundo en Spa. Seguramente en otro circuito más largo, a lo mejor el Red Bull se adapta mejor, entonces ya no, es otra historia. Pero claro, sí, entiendo tu point. Está claro, sería por ahí. Para mí, lo hizo bien Checo dentro de lo que pudo, porque al final, mira que muchas veces dice, es que Checo ha tenido mala suerte y se le hizo un poco para protegerlo, ¿no? Por el fandom mexicano, podría decir tal. No, yo creo que Checo tuvo mala suerte, sinceramente, porque contra Hamilton no puede hacer nada y el tercer puesto lo pierde porque Bottas le sonríe la suerte por primera vez en 17 años. Ya, también es verdad, es cierto, totalmente cierto, tío. Y ahora, a partir de ahora, perdóname, Javier, pero cada vez que hablemos de Valtteri Bottas, me gustaría incluir. Vale, ya sé qué vas a hacer. Quiero que cada vez que hable. Tengo que conseguir meter esto de mote, ¿vale? Y cada vez que hablemos de Valtteri Bottas, meter al Bottas Bailón, ¿vale? Para hablar de él. O sea, estoy absolutamente obsesionado. Me con gusta este porque es un paso, es un primer paso. O sea. Sí. ¿Te acuerdas cuando Albon decíamos, teníamos que poner en plan alguna cortinilla o algo? Llegó el tema de Albon y poníamos una cortinilla. Sí. Pues esto es el primer paso, esto ya es algo. Es el primer paso. O sea, tengo que conseguirlo, ¿eh? O sea, voy a echar lo que me queda de cerebro en el día de hoy a intentar convertir esto como emote para los suscriptores del canal, ¿vale? Para que sea una de las grandes ventajas el poder poner al Bottas Bailón. Pero tengo que reducirle frames y unas cosas, pero lo haré. Valtteri Bottas le sonrió la suerte por primera vez en la vida, prácticamente, y pudo parar bajo el Virtual Safety Car y eso le hizo. Es verdad, ¿Bottas a cuánto estaba de Pérez antes del Safety Car? Bottas estaba primero. Porque estaba. No, perdón, todavía. No, perdón. O sea. Digamos. Ya, te pillo. Sí, estaba como unos 18 o así, me parece. Lo justo para que con una parada normal Checo hubiera salido por delante. Pero como con Virtual Safety Car te la hacías en 12 o 13. No, porque Checo Pérez se protegió de Bottas, ¿no? Entró en boxes. Claro, de eso, la es, que... eso es. Checo Pérez. Entonces al final cogió Bottas y paró y tuvo bien. Salió luego con 2 segundos de margen. Sí. Muy bien, tuvo suerte y ya está. Bueno, ya era hora. Que ya era hora, efectivamente, pobrecito el bueno de Valtteri Bailón. Le quitamos. Mientras no se hable de Valtteri Bailón, no hay por qué hablar de él. Así que muy bien. No, pero yo creo que Pérez lo hizo bien, poca broma. O sea, yo creo que hizo una buena carrera. El podio. Me hubiera gustado ver, de hecho, joder, me da mucha rabia esta temporada, Javier, que no hayamos visto un puto duelo entre Pérez y Bottas normal. Siempre le pasa algo a alguno de los dos, tío. Parecía que esta carrera podía pasar porque por un momento adelantó Hamilton a Pérez y ya iba por Verstappen y estaba Pérez con Bottas y digo, hostia, podemos tener doble duelo entre escuderos y líderes. Y al final, solo el de líderes, pero bueno, algo es algo. A ver, que el duelo guapo es el de Verstappen y Hamilton, ¿no? Pero, exacto, pero... sí, no, pero que me hubiese molado mucho tener los dos a la vez pegándose, porque además están peleando por constructores también. Sí. Hubiera estado, pero bueno. Sí, pero no conseguimos. Sí, bueno, el de Hamilton, por supuesto. No conseguimos verlo. Así que nada, victoria esta vez para el Bottas Bailón. Vale. Y hablando de. Del duelo. El duelo gordo, ¿vale? A ver. El duelo gordo. Cuando tienes un coche claramente más lento que tu rival, tienes que usar artimañas. Obviamente, Javier. Uy, estamos entrando en terreno peligroso. Tienes que usar artimañas. Tienes que usar, pues, un poquito, pues, trápalas, ¿no? Que digamos. Pero hay trápalas y trápalas. A ver, es que es complicado. Lewis Hamilton tenía ritmo de sol. Cuando un coche se pone detrás del otro, a distancia de RS, más de 4 o 5 vueltas, es que no es que esté yendo más rápido, es que está yendo mucho más rápido. En la fórmula actual, pero mantenerte. No hay más que verlo, cuando lo adelantó, a dónde se fue. Total. Entonces, para mí Hamilton estuvo muy inteligente, porque le encontró un poco. El bug no, porque no tenía otra trazada posible, Verstappen. Pero Interlagos tiene una característica, que es que si te defiendes en la 1, no te defiendes en la 4.
Claro. O sea, tienes que elegir. No, no te puedes abrigar la cabeza y los pies a la vez, ¿sabes? Con una manta corta, de esta típica tal. O sea, tienes que elegir, ¿sabes qué parte? Entonces, Verstappen, para mí, de manera inteligente, se cubre en la 1, porque obviamente es una recta más larga y es más fácil que te adelanten ahí que en la otra. ¿Qué pasa? Que en la, la primera intentona de todas, en la de la polémica. Que al final no es tan polémica porque como Hamilton siguió... La primera de todas... Te refieres a la que, la, o sea, polémica. La polémica, sí, exacto. Sí, vale. Que al final no es tan polémica porque, bueno, como Hamilton ganó igualmente y lo adelantó, pues al final el que era el perjudicado no... Si no hubiera ganado, se monta un pollo, ¿eh? Sí, si no hubiera ganado, se monta un pollo. De hecho, yo creo que hay razones por las que me extraña que Mercedes no monte el pollo, pero bueno, luego lo hablamos. Verstappen es adelantado, para mí, antes de la curva 4 incluso, por Hamilton, pero, claro... Si no frenas, ganas velocidad, te claro. tiras a la curva, te olvidas por completo del vértice de la curva, porque lo deja metro y medio, fácilmente. O sea, sí, es una barbaridad. Y claro, los dos no es que se salgan un poquito la pista. Es que poco más si lo hacen por el circuito este nuevo que querían hacer en Brasil, ¿sabes? En lugar de por Interlagos, casi lo hacen por Exterlagos. O sea, fue más bien la trazada de Exterlagos. Interlagos outdoor, sí. Claro. Eso fue el Exterlagos, ya. O sea, se salieron los dos por fuera. En este caso, no hay nadie que pueda decir que Hamilton nada. O sea, esta es claramente responsabilidad de Verstappen. Por suerte no se tocan. No hay contacto físico. Claro, porque Hamilton se va para afuera. Porque Verstappen se va para fuerísima. O sea, pasa los dos por fuerísima. Hablemos de esta primera avenida, porque luego hay otras dos. Luego hay otra, ¿qué tal? A ver, yo aquí para mí no hay discusión. O sea, Hamilton, como tú has dicho, Hamilton le pasa. Antes de la frenada prácticamente tiene ya el morro delante. ¿Y Verstappen qué hace? Tomar la curva, pero 20 metros más tarde. Dice, yo voy a inventar esta curva. Esta curva, en vez de aquí, es 30 metros más tarde. Entonces, yo no entiendo cómo no se le dijo en ese momento. Tiene que ceder la posición. Es que te has ido tú fuera, no has tomado la curva. Bueno, la has tomado, pero 20 metros más tarde. Y te has llevado a tu rival para afuera cuando te estabas lanzando. Yo creo que es la típica maniobra. O sea, bueno, voy a decir una cosa y luego digo otra. Es la típica maniobra por la que si a Verstappen le dicen deja pasar a Hamilton, no debería protestar Red Bull. Al momento, ¿no? Si le dice a la FIA Red Bull, oye, dile a Verstappen que deje pasar a Hamilton. Ah, vale. No se puede decir que tal. Pero, también es cierto. Y esto es lo que no me gusta. O sea, esto me gusta y no me gusta a la vez. Me voy a explicar, ¿vale? Sí. La FIA cada vez actúa más conforme al espectáculo. ¿Vale? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Muchas gracias por la raid, López Norman. Gracias, López. Actúa pensando mucho en el espectáculo, ¿vale? No quiero pensar, pero no puedo evitar hacerlo. Lo comento en los apuntes. Que Michael... Siempre lo personifico en Michael Masi, ¿vale? Para que nos conozcamos todos. Evidentemente no toma todas las decisiones y hay más gente, ¿vale? Pero siempre me gusta decir Michael Masi porque se entiende como la persona detrás de la FIA, el máximo responsable, ¿no? En las carreras de Fórmula 1. Creo que él era consciente de que Lewis Hamilton tenía ritmo de sobra para volver a adelantar a Verstappen. Y viendo que no hay ninguna consecuencia... No me gusta. Pero yo creo que él vio que al no haber ningún contacto entre los dos y ver que Hamilton seguía pegado detrás de Verstappen, pensó, bueno, le va a poder volver a adelantar, mejor no toco nada y así no me hago el protagonista. Yo creo que eso pasó por la cabeza. Porque si no me explico cómo no le cayeron 5 segunditos o una orden de, oye Max, devuelve posición o, en fin. O al menos, claro, se anotó el incidente. No se investigó, bueno, es un error más conceptual que otra cosa, porque yo creo que si anotas un incidente más o menos lo investigas. De hecho, luego Michael Masi por las radios decía que lo había investigado. Luego, evidentemente, estaba muy gracioso Red Bull diciendo, no, son dos chavales peleando, no se preocupen. O sea, dos chavales peleando por fuera, ¿sabes? Claro. Yo cuando escucho esa radio digo, ¿qué cara más dura tiene, tío? Pero que es lo que hubiera dicho Mercedes al revés, y lo sabemos todos. Y Mercedes en ese caso diciendo, pero ¿qué es esto? Qué vergüenza, tal. Yo creo que hubiera sido para meter 5 puestos, pero es cierto, Javier... 5 puestos, no, 5 segundos, ¿no? 5 segundos, sí, pero te imaginas 5 puestos. Hostia, te cuelga. Hostia. Cuidado con lo que dices, que te matan aquí ahora. 5 segundos. Pero, también te digo, se hubiera convertido la FIA en la protagonista otra vez, cuando no le tocaba. Pero, no, que lo tendría que haber hecho, pero que de cara a la galería,
Que luego, por cierto, si quieres hablamos de galerías y, y tribunerismos. Sí, claro, claro. De cara a la galería, quedó muy bien, ¿no? Porque al final, Hamilton era mucho más rápido que Verstappen, parecía que le iba a adelantar en cualquier momento. No se metió la FIA entre medias y podrían... Esta maniobra la vamos a olvidar, Javier. Esta ya, pero para mí no queda bien, ¿eh? Para mí no queda bien. No, para mí tampoco. Claro. A mí no me gusta, ¿eh? Porque la FIA debería ser justa, y no pensar en si Alfonso en Twitter dice A o dice B. O sea, por supuesto. Pero yo creo que aquí la FIA pensó en si Alfonso en Twitter iba a decir A o B y dijo, no sanciono y ya está. Claro, claro. Viendo esto. La vamos a olvidar, estoy de acuerdo, pero no, ahora que no la hemos olvidado, me parece lamentable, la verdad. No, por supuesto, ¿eh? Y es que es obligación de la FIA tener un criterio, por fin, consistente con este tema del espacio, que la moda esta de no dejar espacio me está tocando los huevos ya, la verdad. Sí, no, es ridículo. Y además es que el piloto de exterior está súper desprotegido cada vez más. Es que está muy... Exacto, exacto. Es una pena, porque, joder, no puede ser, tío, es que se abandona. A mí, yo ya digo, soy partidario de que los pilotos compitan en pista, por supuesto, y no sancionar tal. Pero esta se la hace Stroll, esta se la hace Stroll a Tsunoda y sabemos perfectamente que son 5 segundos de sanción y no más tutía. En Austin, coño, Alonso y Giovinazzi. No es exactamente igual, pero son maniobras relativamente parecidas, donde sale por fuera y tal. Lo que pasa es que ahí sí que era irte por fuera para ganar ventaja, era un poco diferente, ¿no? Pero da igual. No, pero esto, a ver, de algún modo es lo mismo, estás yéndote por fuera para ganar ventaja, sí, efectivamente. Sí. La de Alonso y Raikkonen, sí, podría ser un poquito. Es que para mí era mínimo, ya digo, el mensaje de devuelve posición rápido y tal. Para mí, por lo menos. Que tú dices, me mola dejar que los pilotos compitan en pista. Coño, pero es que eso es compatible con que un tío le deje espacio a otro. Si me está intentando adelantar por fuera, la solución no es echarle. Coño, le dejo por fuera a ver si me adelanta, ¿sabes? Puede ser duro dejando espacio. Sí, sí. O sea, no está corto. Porque, y sin embargo, te diré una cosa. Esta es la jugada más polémica para mí. Pero a mí me gustó mucho menos. O sea, no lo considero la acción más guarra de Verstappen contra Hamilton. Porque a mí me pareció mucho más guarro lo que pasó 2 vueltas después, me parece. Antes del adelantamiento final. Y esa pasó un poco más desapercibida. Le sacaron luego bandera blanca y negra por la maniobra. ¡Ah, el zigzag! Le hizo un zigzag, pero exagerado. O sea, evidentemente, está bien defenderte de un rebufo, cambiando la trazada un poco, yéndote al interior, saliendo al exterior una vez, ¿vale? O sí, incluso es cierto, dos. Es cierto, es verdad. Pero la que hace es muy guarra. Es que además se ve, la sacaron justo con una onboard de Hamilton, en directo. Claro, eso te iba a decir, la vimos desde la onboard de Hamilton, se vio mucho más evidente. Es que fue una cosa, hostia, hasta peligrosa, ¿eh? O sea, yo dije, hostia, esto me parece, te lo juro, me parece más guarro que lo de alargar la frenada y buscar un poco que el otro levante y tal. Porque el otro, entiendo que tú no quieres que el otro piloto se vaya afuera, ¿vale? Tu objetivo es a ver si no se atreve a tirar el exterior, levanta el pie y... Lo entiendo. La otra es de... No, macho. O sea, creo que además era un poco como que Verstappen estaba buscando la amarilla. Como si fuera fútbol, ¿vale? Estaba buscando tarjeta amarilla y decir, vale, una vez tenga la amarilla, ya dejo de hacer triquiñuelas. Pero que la fue buscando, sí. ¿Sabes? Y no me gustó. La verdad, esa... Me pareció no, peor, es que además... Eso... No, a mí me parece peor. Bueno, a ver, las dos son... O sea... Coño, las dos son una mierda, la verdad. Pero es que... La culebrilla, como dicen en el chat, es que está... Hay un alambre en el que te mueves en lo que es el movimiento antes de frenada, tal. Y lo mítico de... Te puedes mover una vez, un cambio de dirección antes de frenada. Y muchas veces se mueven en el alambre los pilotos con eso, tío. En plan... Yeah. No, hostia, ya me movió antes de frenar, tal. Pero es verdad que Verstappen en esas fue muy, muy evidente. Que esa fue la del Say Hi de... La del Say Hi. La radio sí. De... Sí, sí, que ya sabe. En plan, me la suda, soy Manolo, ¿sabes? Total. Totalmente, me la suda, soy Manolo. Tío, ojalá a Carlos le dijeran una de estas y contestara un me la suda, soy Manolo. Me la suda, soy Manolo. Por radio, en español, ¿no? Además. Claro, perfecto español. O sea, me la suda, soy Manolo. Y que la fiesta. Sí. Que se ponga Michael Massey a buscar en Google a ver qué me ha dicho. Y vea el vídeo. Y mientras tanto perdiéndose más y todas las maniobras polémicas, ¿no? Bueno, que se ha salido esta mañana. Que Michael Masi no pudo ver, para tomar la decisión de lo de Verstappen y Hamilton, que no pudo ver la onboard de Verstappen. Que pero si tú te lo crees. Que si lo hubiera visto, quizá hubiera tomado otra decisión tal. Que por cierto, aquí, creo que el tuit de Lobato ha dado error a mucha gente. Yo lo he visto. En el artículo no dice seguro hubiera tomado otra decisión. No, dice que probablemente hubiera investigado y tal. No es lo mismo, ¿eh? Pero es lamentable que diga eso, es lamentable. ¿Y sabes qué pienso de esto? Esto que voy a decir ahora es súper impopular. Yo estoy a tope con que la FIA y la Fórmula 1 sean súper transparentes, ¿vale?
Pero hay momentos en los que es mejor callarte la puta boca. O sea, no me digas, por favor, miénteme. No, pero totalmente, totalmente. Miénteme, no me digas realmente que no viste la onboard de verdad. Miénteme, tío. Miénteme, dime, si hemos visto todas las imágenes, todas, y hemos decidido que no. Lo prefiero, tío, lo juro. Incluso aunque haya motivos lógicos por los cuales no los pueda ver, porque, por ejemplo, Víctor, y esta es la segunda mención que quería hacer a Víctor en el día de hoy, puso en Twitter, y Víctor de realización de la Fórmula 1 y de tema audiovisual de la Fórmula 1 maneja más que nosotros, que cuando las cámaras son en directo tal, tú no puedes acceder en directo a las onboards de tal, o sea que las onboards te tienes que esperar a verlas en diferido, o sea que no es tan fácil, ¿vale? Que realmente hay un problema porque justamente en el momento de esa maniobra se estaba enfocando una cámara que de Verstappen trasera, me parece, en lugar de... ¿De verdad no tienen ellos...? No es que no tengan, sino que digamos para recibir la imagen en bruto tienen que sacarla del propio coche. Ya no te digo las onboards, te digo las cámaras, todas las cámaras que están en pista. De verdad, todas a la vez se ve que no pueden tenerlas. ¿No pueden acceder a todas las repeticiones de las cámaras de televisión exteriores? Creo que todas las repeticiones, todas. Me ha parecido leerle que no. Que a mí también me ha extrañado un poco. No al menos en el momento, ¿sabes? Durante la carrera, que a lo mejor luego después, a posteriori. Pero, mira, ¿pero a posteriori cuándo? ¿Después de la carrera o durante la carrera? Creo que después de la carrera. Claro, esa es la historia. Que a mí tampoco me gusta, ¿eh? Pero que por lo que se ve. Oye, pues no, me parece gravísimo esta información, ¿eh? Ya. Que no, que la FIA tenga que tomar decisiones sin tener todo el documento. Haxval, estás al límite del ban, te aviso. Un aviso. Y te llevas bastantes amarillas, Haxval, ten cuidado. Que sé que eres un veterano de aquí del chat, pero. Como Verstappen. No, es que no me gusta la toxicidad de ninguno, ¿sabes? Así que. Ya, no, estoy de acuerdo contigo. Lo sabes perfectamente. Pero que eso, que más allá de tal, te juro que prefiero que la FIA no hubiera dicho nada. Que no hubiera dicho nada, ¿sabes? Que hubiera dicho. Mira, tenemos todas las imágenes, hemos decidido que no, ¿sabes? Y ya está. Y le critican lo que sea, pero hay cosas en las que está bien ser transparente y cosas en las que dices, me cago en Dios, no lo seas. Por favor. Es que queda terrible. Vivo mejor en la ignorancia, ¿no? Claro, es mejor vivir en la ignorancia, tío. Es mejor vivir. De verdad, me parece lamentable eso. O sea, que yo ahora sé que la FIA. O sea, que los comisarios toman decisiones sin tener todas las onboard. Es que pienso, pero esta gente. Sí. No sé, me estoy quedando flipado, la verdad. Es un poco... No sé, no está muy bien. Que, yo ya digo, creo que la decisión se tomó un poquito más de cara a la galería, pensando en Netflix, más que pensando en la justicia. Pero bueno, cosa que no me gusta. Pero bueno. Hostia, a ver. En fin, claro, ¿cómo te va a gustar eso? No me gusta, no me gusta. Y luego ya la acción de la maniobra, donde ya no podía hacer nada Verstappen. Yo creo que ya, como iba con la tarjeta amarilla, no le volví a hacer las pirulas. Y Hamilton pasó antes de la frenada de la 4, perfecto. Y le metió 10 segundos. Esa es. Es lo que yo te decía antes. Le metió 10 segundos en 14 vueltas, quizá. Más o menos. No llegaría a ese punto. Sí, bueno, por ahí, más o menos. Sí. Porque le adelantó en la 55, 54, era 71, por ahí. Una cosa así. Sí, entrad, sí. 50, 70 era así. Entonces, joder. Joder, macho. Fue bastante espectacular. Ya digo, ritmo de Hamilton imparable. Ahora mismo, la semana pasada parecía que Verstappen tenía el mundial en el bolsillo. Ahora parece que lo tiene Hamilton, a pesar de estar 14 puntos por detrás. O sea, ¿te has fijado ahora? Me hace mucha gracia la tendencia, ¿vale? Que todos la podemos tener, que todos somos culpables. Para mí, la única constante esta temporada es que no tenemos ni puta idea de qué coche va a ir rápido dónde. Ya, eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito, tío. Pero no sé si te has fijado que la tendencia, ¿no? En redes sociales la gente comenta mucho como... Uf, me lo dice Fons, ¿no ves Qatar y Arabia Saudí como muy hechas para Mercedes? Y yo, claro, ahora. Pero lo dices hace una semana después de México y yo las veía muy hechas para Red Bull. ¿Sabes? O sea, está la cosa. Claro. Está la cosa tan igualada que... Es que, pero totalmente además en Twitter... Twitter... Es que pongo algo, cualquier cosa. Hostia, pues y ahora me pone uno. Después de Brasil. Coño, es que Mercedes... No, el Mundial se ha decidido. En plan, yo poniendo, hostia, qué bonito el Mundial, no sé qué. No, qué coño, ¿no has visto cómo va el Mercedes? Y digo, pero literalmente hace una semana Verstappen estaba dándose un paseo por México. ¿De qué me estás hablando? O sea, no sabemos qué va a pasar. El paseo de Verstappen en México fue similar a este de Brasil de... Totalmente, la única diferencia es que Hamilton no tuvo... O sea, que Verstappen no tuvo que adelantar a nadie en México. Y Hamilton sí ha tenido que adelantar en Brasil. Pero el paseo es similar. Claro, o sea, ahora mismo es muy complicado. Y además, no olvidemos que el que tiene la obligación de quedar por delante del otro es Hamilton en las tres carreras. Hamilton, y aparte de ritmo puro, en la Fórmula 1 pasan más cosas. Pueden pasarte roturas, pueden pasarte toques, pueden pasarte muchas historias. O sea que...
Vale que ahora da la sensación de que tiene el coche más rápido posible para no, pero, la pero, carrera. Pero que la tenía Verstappen hace 4 días. Esto ya no va por... Ahora no tiene... No, esto es cada fin de semana es exacto. Una historia. No puedes eso decir... Sí, es verdad que las dos últimas carreras no me gusta que cuando uno de los dos domina, domine tanto respecto al otro. Es verdad. Sí, porque... Sí, es verdad. En el inicio de temporada tuvimos batallas de... No, no sé, que estaban más igual. En Bahrein, coño. Sí, acuérdate sí, de Bahrein. Sí, sí, sí. También te digo que la historia de lo de los motores Mercedes nuevos, yo no sé si fuera Mercedes, si no saldría rentable cambiar de motor en todas las carreras, y salir último. O sea, si a nivel. Si, o de lo que haga falta. Si a de nivel todo. O lo que sea. Si a nivel logístico, económico y tal, se lo pueden permitir. Viendo cómo remonta. Claro, también te digo que no se va a adelantar en todos los sitios, pero no. Se adelanta en Interlagos, ¿sabes? Claro, no, y además, no puedes. Porque vas a remontar, pero no puedes regalar tantos puntos a Verstappen, tío. O sea, ya. Hay muchas Mercedes no está ahora mismo con... A ver, Brasil ha sido una excepción, pero a lo largo del año, en general, la superioridad de otros años no la han tenido. O sea, sí. Si tú le das ventaja a Verstappen ahora, es difícil que Verstappen pierda la carrera. Brasil ha sido una excepción, repito. Pero a lo largo del año, yo creo que no se pueden permitir sancionar todas las carreras, ¿sabes lo que te digo? No sé. Yo creo que... A ver, se dice más de broma que otra cosa, pero es verdad que lo de ya, no, pero... Mercedes con el motor nuevo es una cosa que no tiene sentido. Sí. Veremos qué tal. No, pero lo podrían haber hecho en más carreras. Es que lo están haciendo al final todo, tío. Yo entiendo que no querían apurarlo lo máximo, tal. Pero ahora que... Tú y yo lo hemos comentado una vez, que si cambiaban el motor tenía que ser en Brasil, que es donde podías adelantar. Que en el resto del circuito no se sabe. O sea, vamos a 3 circuitos bueno, prácticamente nuevos. A 2 circuitos nuevos y a 1 remodelado. O sea, que Abu Dhabi iba a cambiar mucho, ¿eh? Que incluso los equipos hablan de que la configuración aerodinámica que tenían pensada, con estos dos cambios, igual van muy bajo de ala, porque va a ser más rápido. Veremos. Qatar, pero... Qatar es el único que falta por ver. Bueno, ya. Trazado. No, ah. Por conocerlo, digo, por conocerlo. Que Qatar no. Ni no te lo han mirado todavía. No, yo sí me lo he mirado. Es muy rápido. Qatar llega... es muy rápido y. A ver, yo qué sé. Claro, es que el circuito es muy rápido, sí, para Mercedes, coño, o para Red Bull, ¿sabes? A usted no, no te metas en charco, da igual, porque no va. Es totalmente aleatorio, o sea que. No merece la pena. No sé. Pero veremos qué pasa. Lo que sé es que lo estoy disfrutando como un enano, Javier. Lo estoy gozando como un animal. O sea, una cosa que no tiene sentido. Lo bien que me lo estoy pasando con este mundial. No, este campeonato. Además, ya lo decía, el año que viene, cuando cambie el reglamento. A ver, difícilmente vamos a tener algo mejor. O sea. Puede ser mejor, sí, claro, porque si se unen más equipos, pues, oye, sería mejor. Pero es que no sé por qué pienso que lo que va a pasar es lo contrario. Yo tengo, no sé por qué lo pienso. Yo tengo eso, tengo mi miedo a que algún accidente entre los dos o algo nos pueda romper la emoción, ¿sabes? O sea, que tú imagínate la de Silverstone por al revés, que está un toque de Verstappen y Hamilton polémico, Hamilton fuera... Y se carga el mundial. No me gustaría que eso pasara. Al menos antes de Abu Dhabi. Si pasa en Abu Dhabi, debo, pues mira, pero. Debo decirte que tenía en la cabeza antes de Brasil el tema este de. Cuanto más se acercan al final, menos se la van a jugar entre ellos, ¿no? Pero después de haber visto Brasil, quito eso. Pues o sea, fíjate lo que te digo. Yo creo que Hamilton se abra. En cierta manera puede ser por eso, ¿eh? No, sin ninguna duda. Hamilton sabe porque dice, hostia puta, que este me lleva. Claro. Pero que el otro no lo haya hecho. Ya. Porque Hamilton no siempre va a tener la oportunidad de irse por fuera. Es que. Ya. Es que no todas las curvas tienen escapatoria de asfalto, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, aunque sí. No sé, en Jeddah hay muro, en Qatar. Bueno, en Qatar hay grava, ¿no? En Jeddah no hay ni muro todavía. Bueno, en Jeddah no hay ni muro. Es que el juego, exacto. En Qatar sí hay grava, ¿no? Es que Qatar no. No. En Qatar es asfalto. Todo asfalto. Qatar es, si no me equivoco, es con un Abu Dhabi, ¿no? Chat. Es que lo he visto un par de veces, tampoco lo he visto mucho, pero es. Yo es, cero, no he visto es escapatoria bueno, de asfalto. Si en Jeddah no le deja espacio, Hamilton acaba en el muro, vamos. Sí. No, pero yo no creo que hagan eso en Jeddah, ¿no, tío? Hostia. El muro. Tengo unas ganas de Jeddah que no te lo crees. Y estoy siendo cero irónico. Lo digo de verdad, ¿eh? Tengo muchas ganas. O sea, ¿en serio? En serio. De verdad. No, por Jeddah, sino por cómo está el mundial, ¿sabes? O sea, no. Ya, claro. Bueno, antes viene Qatar. 1-1, antes viene Qatar. Pero fíjate, Qatar me llama menos la atención todavía que ya. Yo creo que Jeddah por la gracia, ya que me hace el concepto. Ya, sí, Jeddah por el meme, yo creo. Tengo ganas de llegar.
Es como un Paul Ricard, ¿verdad? Ricard. Pero con más carisma, ¿eh? O sea, que no te asusten. O sea, es muy bonito. O sea, quiero decir, Qatar por la noche, me parece que va a ser nocturno. Coño, que es más, tres carreras seguidas nocturnas, ¿no? Jeddah es también de noche. Según el juego, es de noche. Qatar tiene que ser por la noche por cojones, por el día te mueres. Sí, Qatar es de noche. Y Abu Dhabi es tarde noche. Es verdad que no es Abu Dhabi día de noche. O sea, nos queda campeonato nocturno, amigo. Campeonato nocturno. Confirmadme de Qatar, por favor, que yo ahora mismo no lo sé, ¿eh? ¿Quién funciona bien en la noche? En Bahrein, ¿quién funciona bien? Bueno, en Bahrein, el que funciona bien en la noche en Bahrein es Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen la noche. En la noche Kimi Räikkönen es el que mejor se defiende, a priori. Exacto. Habría que ver qué tal rinde el. Qué tal rinde el pana Kimi. Es el que más. No sé, veremos qué pasa. A ver, se supone que las bajas temperaturas favorecen a Mercedes, ¿no? A veces de tema de neumáticos y tal, que lo gestiona mejor, pero vaya, yo qué sé. Yo en Bahrein Red Bull fue muy bien, Recuerdo. En Bahrein Red Bull fue muy bien. Estaba al nivel de Mercedes, vamos. Sí. O sea, estaban bastante parejos en aquella carrera. Sí. No sé. ¿Y la otra nocturna que hemos tenido, cuál ha sido? No hemos tenido más nocturna. Ninguna. Porque Singapur no ha estado, claro. Claro, Singapur no ha estado. No. Claro. Bueno, a ver, Verstappen Silverstone se lo hizo de noche, pero en otro concepto, ¿sabes? Como expresión de la. Pero no. Pero cuidado, te estás metiendo en terreno facanoso, cuidado. Spa fue de noche, sí, Spa fue casi de noche. Spa fue casi de noche, claro. Totalmente. Qatar es de noche, pero es que también son 30 grados. Ya, claro, como Singapur, que se hace por la noche, pero acaban los pilotos sudando como gorrinos, igual. O sea, una cosa increíble. Silverstone Max vio las estrellas, efectivamente. Pues nada, esas son las tres que quedan. Javier, hablando de temillas de la carrera así un poquito más estatal, quiero sacar dos temitas. Uno, Toto Wolff. Vale. ¿Qué ha dicho Toto Wolff? Toto Wolff. ¿Ha dicho algo? Coño, ¿qué no dijo durante la carrera? Bueno, sí, durante la carrera, ya, sí. O sea, lo comentamos después. Toto Wolff featuring el Chocas, me gustó bastante. O sea, hostia, ya veis. Sí. Es que la gente está clavado, ¿eh? Le han puesto las dos fotos, está clavado. Literalmente gritando a cámara, esto no es un juego. O sea, es una cosa. Una cosa increíble. Sí, total. Que para mí eso. Para mí se queda como algo gracioso, incluso. Creía que decías a post Gran Premio. De esa quiero hablar ahora. Una radio que tuvo justo después, que no sé si la escuchaste. Según la felicitación a Hamilton, ¿cómo fue? No sé si la escuchaste. Ah, sí, lo he visto. A mí esa la he visto en Twitter. O sea, a mí, que Toto Wolff vea el Chocas me parece bien, estoy a favor. Javi y yo también somos consumidores del Chocas de vez en cuando. Pero, o sea, quiero decir, lo digo en serio, me parece como gesto anecdótico tal, me gusta ver la explosión de cómo una estructura de Fórmula 1, que parece lo más robótico del mundo de vez en cuando, se ve que hay seres humanos detrás, ¿no? ¿Sabes? Y Toto Wolff saca esa personalidad, digamos, esa rabia interna, que por supuesto tiene derecho a tenerla, ¿vale? Más allá de que su equipo ha dominado mucha época y tal. Perfecto, eso es otro tema. Pero a mí no me gusta la radio final diciendo que le jodan a todos. Que le jodan. Perdona. No eres Robin Hood robando a los pobres, Toto Wolff. Que no. Que no hay nadie contra ti, Toto Wolff, de verdad que no. O sea, el marketing del victimismo es más viejo que el pan. O sea, quiero decir, el marketing del victimismo es lo más viejo que existe, creo. Pero en la escucha, yo no creo ni que sea marketing. Yo creo que literalmente están en situación límite. Que no lo han estado desde hace. Bueno, no lo han estado desde hace un montón de años. Pero que es marketing de Betty Javier. Pero que, ojo, que no lo hace Mercedes solo. Que la hace Red Bull. No, pero. Que la hace Red Bull. Lo que yo te digo es que yo creo que Mercedes está superada. O sea, que Mercedes por primera vez en mucho tiempo se está viendo superada y está fuera de control. ¿Tú crees que lo de Toto Wolff haciéndose la cámara es marketing? No. Eso no. Pero las frases de eso del fuck de mal, como si. Bueno, es como querer ubicarte como la víctima en una hipotética persecución, estar, ¿vale? Pero por un calentón, yo creo, basado por un calentón. Es que luego después dijo que la FIA, o sea, ha habido luego declaraciones posteriores que a lo mejor de esas tú no te has enterado, pero diciendo que la FIA está actuando claramente en contra de Mercedes porque están buscando. Esa no la había visto. Está tirando mucho de. No, eso sí. Claro. Yo en las que son en caliente entiendo que es por un. Sí. Vamos, que estaban enfadadísimos por la. Pero es verdad que si a posteriori sigue con ese mensaje, ya digo, a mí no me gusta, pero ya lo digo en serio, no porque sean Mercedes y Toto Wolff y sean cero. No, cariño, a mí me da igual quien sea, la verdad. O sea, que a mí no me gusta tampoco cuando lo hace Red Bull y Verstappen y Horner y Marco, pero digamos que los puedo medio entender porque es verdad que, joder, si hay un enemigo, entre comillas, en estos últimos 8 años en la Fórmula 1,
en Mercedes. El enemigo común. O sea, sí, quiero decir, en Mercedes. O sea, quiero decir, no puedes coger ahora Mercedes y querer venderse como la víctima. Y ya digo que es una estrategia viejísima y que es muy fácil porque el ser humano tiende siempre a aliarse con el más débil, ¿no? Porque somos así. Pero en el caso de Mercedes es que no cuela. Y se usa en todo, ¿eh? Se usa en Fórmula 1, se usa en los equipos, se usa en el fútbol. Mira, yo soy del Atleti. Yo soy muy del Atleti. Ya lo sabes, claro, tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Sí, por supuesto. Usamos la misma estrategia a nivel de marketing. El Atleti, vendernos siempre como si fuéramos el equipo del pueblo, los pobres, tal, qué cojones. Y ya tenéis. Que ya no cuela, tío, que el equipo. Que no. Que ya tope, que yo compro el mensaje y es muy bonito y tal. Y no somos como ellos, no sé qué. No somos como ellos porque no podemos. Pero si pudiéramos, hostia. Pero bueno, ¿qué pasa en todo? Y lo peor, pasa en la política. Que eso ya es más grave. El crear banderas políticas como si. Que eso ya en el fútbol, en la Fórmula 1, en fin. No le bueno, ahí ni entremos, te digo, madre mía. Pero en política pasa, cada partido político. Es que no somos como ellos, nosotros tal. Es igual. El y tú siempre más, el y tú más. El y tú más y tal. Es siempre la misma historia. Entonces, es más viejo que el comer. Ahora, en el caso de Toto Wolff, viendo la Fórmula 1, es que cuela tampoco. es que están diciendo, no. Por aquí ya, no vayas, que... Toto. Por aquí no vayas. Que además, yo es que no, las comparaciones no creo en ellas, tío. De no, que van en contra, no sé. ¿Contra de quién va a ir, tío? O sea, que yo puedo estar de acuerdo en que la decisión que toman en esa carrera es mala. Pero coño, de ahí a decir, hostia puta, ¿sabes? No sé. Y además que le sancionaron, coño, que le descalificaron a Hamilton. Porque es que era blanco-negro, si era un milímetro más ancho esa apertura del DRS, pues es sanción. Es que no hay más. Un momento, pero ¿eso lo dices por lo de por la no sanción de Verstappen o por...? Dice por... como en general, como que se sumaron, en general, vale, como vale. Que se sumó lo de Hamilton y el alerón tal con lo de Verstappen. Como si no tuviera nada que ver, que yo en lo de Verstappen le puedo dar la razón, pero el otro no, ¿sabes? O sea, no me mezcle churras con merinas, tío. El otro es, ya, sí, es sí, pura sí. Matemática. Hay una rueda que le enseñó Albert Fábrega en el previo, que está muy guapa, que si entra tal, es sanción. Y es lo mítico de... Te pasan varias desgracias y ya como que metes todas en el mismo saco cuando claro. En realidad no tienen... No, porque la del alerón es blanco-negro. Blanco-negro, que no hay más. Pero en fin. También te digo que es que eso lo hacen siempre. Porque ni Red Bull ni Mercedes han llegado a una carrera diciendo, hostia, somos los favoritos aquí. Nunca. O sea, siempre hacen la de quitarse siempre la presión encima. Exacto, no, va el otro muy fuerte, siempre. No sé qué. No, hostia, sí, sí. Echarle un ojo a Ferrari, ¿eh? ¿Te imaginas un día que empiecen los dos? Ferrari es bueno y Ferrari que diga, no. Pobre Ferrari, era encima ya. Hostia. Lo del fuck de mal lo hice en la sprint. No, es en el domingo, ¿eh? El fuck de mal. Está el domingo, ¿eh? No es en la sprint. No, sí, vamos. ¿No? O me he colado yo, pero juraría que sea el domingo. Oja, Hax, creo que no tiene razón, ¿eh? Y si me equivoco, lo siento, ¿vale? Tampoco me gustaría si lo hizo en la del sábado, o sea, no cambia mucho mi mensaje. Pero creo que fue la del domingo, ¿eh? Fuck de mal es en la sprint. Vale, si me lo decís dos, entonces soy yo que me estoy colando. Tampoco me gusta, pero si es en la sprint. Coño, pues en la sprint no había excusado de Verstappen todavía. Bueno, da igual, parece, que no me gusta. La sprint me parece peor. Sí, porque ahí no, puede estar, ahí no puede estar caliente por nada, me refiero. Yeah. Yo en sí, la normal, sí. Puede estar caliente porque, mira, hasta a mí me cabreó, en serio, que a Verstappen no se le hiciese nada después de eso. Es que digo, pues digo, imagínate el jefe de Mercedes cómo tiene que estar. Pero si de verdad lo hacen la sprint, ahí ya sí que no te lo compro, ¿eh? O sea, hasta luego. Está mal en cualquier caso, pero... Sí. Le podían haber puesto otros 50.000 euros a Verstappen por la maniobra con Hamilton. Le vas arruinando poco a poco. Que te va a ir a autobús a los grandes premios. Otros pocos FIFA points menos para él. Otros pocos FIFA points. ¿Has visto los FIFA points? No, que me he perdido aquí. No, a Verstappen, cuando le dice lo de la multa, que la pagaba él, y dice, bueno, unos pocos de FIFA points. ¿Lo dijo en serio? ¿Dijo eso? Hostia, no lo he escuchado. Me pensaba que era coña. Lo pinché y lo dice. Hostia, lo quiero ver, lo de los FIFA. Hostia, tiene que ser buenísimo, Picardo. Buenísimo. Qué cabrón, ¿eh? Que te quiten 50.000 euros y te puedes permitir la broma tú, de que es FIFA Points. Y tú te quiten 50.000 euros y tú piensas en FIFA Points. Es como, por favor. Qué envidia de vida. En un chat de Discord. Ah, que fue en algún directo en Twitch o algo de... ¿Dónde lo viste tú, Javier? Yo lo vi en Twitter. Dice que a ver si la FIA le invita a la cena que van a hacer con ese dinero. Es un poco absurdo lo de la sanción económica. Que yo, quiero decir, entiendo que querían sancionarlo de alguna manera, pero bueno. Claro, sí. Es la sanción más leve que existe, también os digo, ¿eh? Jode bastante más a un equipo de Fórmula 1 meterle 3 puestos de sanción o 10 segundos a una carrera que 50.000 euros. O sea, te lo firman todos, ¿eh? Todos. Claro. Que luego le cayeron, por cierto, 5.000 a Hamilton por desabrocharse el cinturón o por aflojárselo en la entrada al box. Es verdad. Dije, joder. Ya que es este nutrio Hamilton que lleva más años corriendo que. No, sí, que sí, es verdad. Que no se ya, tío, ya sé, digo, esos errores tan torpes, no sé, pilotos tan experimentados, tío. A ver, que de la presión, estaba agobiado, decía. Ya, lo mejor, yo no sé, coño, el tío dijo. No sé. No sé. Pero luego está el FIA Action Road for Safety, ¿sabes?
Que si te digo una cosa, que es la típica tontería. No quiero ni abrir polémica con esto porque nunca va a pasar en la Fórmula 1, ¿eh? Nunca. Pero es la típica cosa que si... En ningún piloto de Fórmula 1 le descalificarían por esto, ¿eh? Ojo lo que digo. Pero un chaval de la F3 se desabrocha el cinturón en la última... En la al podio y no descartes tú que lo descalifiquen. De hecho, se han visto tonterías así, no sé si te acuerdas. A ver, es que... A una chica en la Fórmula 4 española, creo que fue, la descalificaron porque tenía un agujero en el guante. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que no sé si fue en la F4 española que alguien... Pero a ver, mira, yo puedo entender que en categoría soporte se castigue mucho más porque son chavales que tienen que tener muy metido en la cabeza la categoría máxima tienes que dar ejemplo. Totalmente, totalmente. Sí, pero que yo creo que antes, que más importante que el ejemplo es precisamente que a ti, en primera persona, se te meta en la cabeza que esto tiene que ser así, ¿sabes? No sé. No fue por esa vez, solo para coger la bandera del tribuneo. Puede ser, puede ser, puede ser. Muy tribuneo. A ver, yo digo una cosa, Javier. Sacamos el tema si quieres. Yo vi a Hamilton coger la bandera de Brasil y dije, mírale, el cabrón, qué tribunero. Pero os digo una cosa, también quiero dejarla claro. Para mí ser tribunero no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, que mucha gente lo ha interpretado como que estoy yo criticando a Hamilton también, porque es que no, que me parece de puta madre. Si ser tribunero no tiene nada de malo, pero coño, es tribunero, ya está, es literalmente la definición de tribunero. Es hacer algo por la grada y por la gente que te está viendo. Exacto, pero que en el caso de Brasil creo que es más exagerado porque él con Ayrton tiene aquello de místico, no sé qué. Y bueno, que entonces, es su ídolo y tal. Más pero todavía. Pero que es el ídolo de media parrilla, Ayrton Senna, coño, que no hay ninguno que te diga a mí el que me flipaba de niño era Christian Albers. Bueno, ya no tanto. Bueno, sí, cada vez quedan menos. Cada vez son más niños y ya no han visto. Pero que ya digo, que no me parece mal en absoluto. Pero que, no, coño, claro que no. Que es tribunero, literalmente. Es tribunero, Ya está, no hay más. Vamos a ver, pero que ya no, ni por esto, sino por lo que hace siempre. Siempre lo dice, oh, lo mejor es falso del mundo. Esto. Sí, que sí. Solo que esto es por como está lo de Senna, pues más todavía, pero generalmente es tribunero. Pero que no hizo daño a nadie, por supuesto, y por mí como si se va a dormir todas las noches a partir de ahora con la bandera de Brasil, ¿sabes? O sea, es que me parece estupendo, como si se la tatúa aquí. Y como si en Qatar quiere coger la bandera de Qatar con la cara del jeque del PSG detrás, ¿sabes? Es que me da igual lo que quiero hacer, pero... el Qatar, el emir, tío. Pero que ya está, o sea, que me parece estupendo, lo digo totalmente en serio. Ahora es tribunero como su puta madre, ya está, y no pasa nada. No es. No pasa nada. Que el pavo está en Brasil siempre, que sí, pero yo no niego que le tenga mucho cariño a Brasil. Luis Hamilton, pero sí, me parece de verdad. No, es lo que digo, o sea. Pero yo es de las primeras veces que recuerdo un piloto. Porque, por ejemplo, sí, Verstappen en México se hizo una foto con Andrea en México. Pero porque la sacó Checo. Claro, porque la sacó Checo, estaba con el padre, claro. Se hizo una foto y fue una vez bajo del coche y tal. Y luego en el podio, pues se subió normal. Pero yo creo que es la primera vez, exceptuando casos en los que se haya querido homenajear a un piloto recién fallecido o cosas así. Que, por ejemplo, recuerdo que en Spa, cuando falleció Antoine Hubert. Subieron con la bandera de Francia y tal, en la F2, y no sé si en la F1 también llegaron a subir con ella. O sea, puedo entender cuando es uno... Bueno, puedo entenderlo, entiendo de todos los casos, ¿vale? O sea, que no, repito. Sí, sí, sí. Pero yo es de la primera vez que recuerdo que en un caso, que sí, que Senna murió, pero murió hace 27 años, quiero decir. O sea, no era tampoco un aniversario, creo, exacto de ningún evento. O sea, entiendo la importancia de Ayrton Senna en Brasil, por supuesto. A mí me sorprendió que lo hiciese este año, digo, por... Claro, no es la primera victoria de Hamilton en Brasil, o sea, desde luego no es la primera. O sea, no sé, me sorprendió un poco. Que ojo, que entiendo que tiene muchos fans allí, que ha querido devolverles el tal. No, pero es verdad, te choca en la vista ver a un piloto con una bandera que no es la suya pasándola en el coche. Es raro, ¿eh? Claro, es o sea, que es muy raro. El único gesto que tú puedes hacer, coño, que ya digo, cuando murió Antoine Hubert, yo creo que sí hubo muchos detalles con la bandera. Y bueno, francesa, claro, pero no es el caso. Pero claro, es como distinto. A mí me pareció un poco extraño. O sea, es muy raro, es muy raro. Es raro. Rarísimo. Es raro, no sé, es como. Para mí. Traspasó el límite de la tribunería, ¿sabes? No en un mal sentido, de verdad que no, ¿eh? Te digo una cosa, porque yo creo que si hace lo mismo con una bandera de Ayrton Senna, o sea, coge una bandera amarilla. Casi mejor. Claro, casi total, que ponga total. Ayrton Senna o Senna siempre o algo así, hubiera sido tribunero también, pero no me hubiera chocado tanto la imagen como la bandera de Brasil en general, ¿no? Fue un poco como. Total, total. Pero bueno, oye, que ya digo que por mí, como si. No, coño, con ella, ¿sabes? Yo no voy a insultar a Hamilton por esto, a mí que sea tribunero. Quiero decir, los pilotos se ganan a sus aficionados como quieren, ¿vale? Y ya tenía para mí a los aficionados ganados con el pedazo de carrerón que hizo. O sea, a mí por lo menos me ganó con el pedazo de carrerón. Sí, no, coño. O sea que. Oye, allí además, por... Coño, allí le tienen un cariño especial que no le tienen en otros circuitos. Yo creo que por lo de Senna también, porque él siempre mucha devoción a Ayrton y yo creo que allí eso lo tienen como muy...
Sí, no, claro, o sea, es verdad, todos los pilotos prácticamente, o los pilotos de su generación les gusta a Senna, evidentemente. Pero a Fernando, verdad, nunca, o sea, lo ha dicho siempre y nunca lo ha expresado de esta manera. Fernando. Sí. Claro, también digo, la personalidad de Fernando es la que es y la personalidad de Hamilton. Por supuesto, no, coño, que yo no, si yo no digo que Fernando saque la bandera, faltaría más. Yo... Y adelante. Al contrario, a mí me gusta que cada piloto sea como es y ya está, ¿sabes? No quiero que ninguno. Y yo te digo una cosa, y dice mucho, que Hamilton es un falso, tal, finge, tal. Yo creo que Hamilton no hubo un departamento de marketing detrás que le dijera pilla esa bandera. No lo creo. Yo creo que son mierdas que salen de él. Que a él le gusta la plaza. Mística. Claro, exacto. No, pero él tiene la mística esa extraña que. Claro. Sí, sí. O sea, yo no creo. De verdad, sí que creo que para otras cosas Hamilton, evidentemente, tiene un departamento de comunicación detrás, como tiene cualquier deportista de segunda división, si me apura, ¿vale? Pero, pero no creo. De verdad, no creo. Lo de la bandera. Que no saliera. Eso salió de él. Salió de él, seguro. Seguro, seguro. Pero bueno, es verdad que también es uno de los circuitos donde más le han apoyado a Lewis Hamilton, ¿no? Que en otros circuitos han ido más con Verstappen aquí. Y no, yo creo en general, en todos los circuitos van con Max. Sí, que tampoco entiendo muy bien por qué será esto. Porque yo quiero sí decir, lo sé. Claro, está clarísimo. No, digo que a Hamilton le apoyan aquí, más que a... Ah, yo te lo he dicho, yo creo que es porque él, la devoción que le muestra a Senna... Puede ser, puede ser. Yo creo que allí eso a la gente le toca. No sé, yo, claro, si no encuentro sentido, ¿sabes? No sé, ya digo, por mi parte estupendo. Que al final, mientras siga corriendo bien. Y nada, a mí me da igual, tío, lo que haga, o sea. Exactamente igual. Tontería. Exactamente igual. Por mi parte, me dio pena que no ganara Bottas para que sacara la bandera brasileña, ¿sabes? Y empezara a marcarse tremenda samba. Como veis en pantalla ahora mismo. que cada vez que pueda lo voy a poner. Qué es bueno. Muy gracioso. El botón ya. Y... ¿El Bottas Bailón seguirá el año que viene? En Alfa Romeo. No, digo aquí, en la escena. Se me va a olvidar quitarlo, así que sí. Es probable que esté siempre. O sea, tengo que conseguir meterlo en el chat. Para que cada vez que yo hable de Bottas, en cualquier contexto, la gente spamee muchísimo el Bottas Bailón. O sea, que sea todo Bottas Bailón. Pero necesito meterlo. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Trabajaré en ello, no se preocupen. Es que tiene que ser solo 60 frames. Y tiene que ser muy cortito el baile, que es complicado. Ya. Es complicado. Qué putada, ¿eh? No hay departamento de marketing tan tribunero y con tan pocos escrúpulos como el de Luis. ¿Qué cojones hablar de escrúpulos, joven Mariano? ¿Qué dices? ¿Qué pasa con los escrúpulos? Os ponéis muy tensos con cosas que no merece la pena ponerse tensos, ¿eh? Ya, tío, es que lo que pasa olímpicamente, la verdad. Yo digo, tío. Os ponéis muy tensos. De verdad, le dais una importancia a las cosas a veces que no la tiene. Sí, o sea, es increíble. Hostia, yo he visto hoy, mira, hablando de una mierda que no tiene que ver con Fórmula 1 y así cumplimos en lo que surja, que hoy casi no hemos hablado otra cosa. El otro día me salió en TikTok. ¿Has jugado al Forza Horizon 5, por cierto? ¿Has tenido tiempo? No he jugado. No, es que no es mi estilo de juego, tío. Bueno. El tuyo no es Gran Turismo y el mío sí. Sí, un poquito, en fin. Da igual, no voy a hablar del juego como tal. Pero el juego tiene una opción, que a mí me parece de puta madre, la verdad, porque no hace daño a nadie, que es un poco un género neutro, ¿no? Tú a la hora de personalizarte tu muñeco, puede ser el... Él, ellos, ella, ellas, o él, ella. No, ella, él, o algo así. Que es verdad que no suena extraño, porque lenguaje inclusivo y tal, en fin, tal. Pero que joder, no hace daño a nadie. Pues he visto un tito de un tío súper enfadado que ve eso y desinstala el juego. Dices, es que esto no puede ser, es que es una vergüenza. Y yo, pero ¿en qué te afecta a ti? No, a ver. ¿En qué te afecta? Ella, perdona, o sea, me trae sin cuidado, ¿no? Lo que hagan. Pero... Claro, o sea, quiero decir, o sea, es algo que está hecho. Para que alguien que tal. Porque no es correcto. O sea, no, el problema no, es que esto no es correcto. Estoy de acuerdo que según la RAE no es correcto. O sea, que no es correcto, exacto. Sí, estoy de acuerdo que a nivel lingüístico no es correcto. Pero de verdad te tiene que molestar que si alguien sea. Imagínate que alguien pues está pasando por esa etapa que no sabe bien, no se identifica bien consigo mismo. ¿Qué daño puede hacer que tenga la opción de decir? Pues mira, me representa. Helicóptero Apache. O helicóptero Apache, lo que sea. No, pero yo lo digo en serio, tío. No sé, no me molesta ni un poquito, vaya. No sé. Lo veo como. Tío, está el juego súper enfadado. Yo que son cosas que digo, ya está, están bien. ¿Y qué te afecta a tu vida diaria que alguien se quiera considerar? No, edgy? O sea, no, tienes, pues no, o sea, no, coño, no te enfadas, pero. Y yo, hombre, hay cosas que. O sea, es que. No sé. Que eso no lo entiendo creo. Mucho, pero bueno, no pasa nada. No, que yo tampoco lo entiendo. O sea, yo son cosas. Y te digo una cosa, Javier. Tenemos suerte de no entenderlo. Porque. Hombre. No, quiero decir, no, hemos tenido la suerte de que nosotros hemos nacido en un cuerpo que nos sentimos representados por él y ya está. Y no tenemos la suerte de pasar por algo que debe ser un trauma de cojones
no sentirte representado. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, que entran un poco dentro de la misma liga. Pero bueno. Sí, ya, ya, pero para mí no es lo mismo lo que se siente una persona consigo mismo que lo que es el lenguaje como tal, ¿sabes? Sí, 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 son dos temas diferentes. Para mí no es lo mismo. Sí, sí, es está. Pero bueno, ya digo, que no era país este de juego. Lo vi el tío y dije, qué tonto es, ¿vale? Y en este caso, con la gente de no sé por qué Hamilton sacó una bandera, o sea, qué otra tal. Pues, claro, lo que quiera Lewis Hamilton y enfádate por cosas que de verdad merezca la pena. Es que, esto, además, no, eso sí que da igual, tío. O sea, estamos hablando de. Son tonterías. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haga este tío? Son tonterías. Al final, lo que tiene que hacer lo hace en la pista y lo hace, pues ya está. Ya está, tío. Y que luego fuera de pista te caiga mejor o peor, no debe hacerte. No ver la realidad, que es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y que no hay por dónde. O sea, que no hay por dónde discutirlo, vaya. Claro, claro, no, pero está tan tensa la historia ya que cualquier cosita. Es que, por eso decía antes, cuando la FIA actúa, para mí bien, repito, no sancionando no actúa bien, perdón, pero que actúa un poco de forma tribunera, dejándoles competir y que Hamilton adelante tal. La típica cosa que digo, si es que lo han hecho para que no se hable de la decisión de la FIA de Brasil que provocó tal. Lo han hecho solo pensando en eso, cosa que no deberían hacer porque se debería haber hecho justicia, pero se hacía solo pensando en eso. Y, en fin, no me gusta, pero tal. Oye, Javier, que sé que tenías que irte más o menos prontito, si quieres hacemos rápido una pequeña predicción para Qatar, que tú no tienes ni puta idea cómo es el circuito, así que va a ser divertida. Hostia, pues ya ves, no tengo ni puta idea cómo es el trazado, ¿eh? Es que Javier me ha dicho que se tiene que ir un poquito antes y estoy viendo la hora y creo que te pillo ya un poco regular, ¿no? Vamos a hacer la porra, ¿vale? Vamos a hacerla rapidita, ¿vale? Venga, empezamos con la pole, ¿no? Venga, pole... Hamilton. Vale. Qué cambio, ¿eh? O sea, ¿quién lo iba a esperar? Hostia, me criticaron mucho el otro día que yo siempre digo en mi porra Fons Mulera que gana Hamilton. Tendría que comprobarlo. Pero que se ve que siempre digo Hamilton. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Sí, me pusiste un tuit, lo vi. Sí. Que ya ves tú, que luego creo que hubo gente que se lo tomó en serio. Porque dije, enhorabuena a los premiados. Pero joder, yo creo que se notaba la broma. O sea, que quiero decir, que a tope con que me vaciléis con si pongo a uno o a otro, ¿sabes? No, cero problemas. Mira, por eso Javier es un asiduo de MotoGP, seguro que es el que lo conoce al dedillo. Claro. Ya ese, ¿cómo no puedo conocerlo, tío? Lamentable. Que por cierto se ha retirado Rossi. Oh, en fin, sigamos con lo que importa. Qatar. Se va a ofender a alguno, cuidado. Algunos ofendidos. Venga, sí, dale, pole. Gente pole. Que se ofenda, aprended a preocuparos por cosas importantes. Lewis Hamilton, venga. Para mí la pole también. ¿También? Sí. Aprovechando que lo habías dicho tú, así quedas tú como el muy podio del domingo. Primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas. Tía, Hamilton, Verstappen, Bottas. Sí. Yes. Me da igual lo que me digan. ¿Vas a contrahacerlo? No. Hostia, no me va a gustar esto, ¿eh? Pero Hamilton, Bottas, Verstappen. Bueno, no, esta es puta madre, te lo digo, ¿eh? Veo repasito de Mercedes. Vamos a ver, no, piénsalo bien. Si pasa eso, ¿cómo queda la clasificación del campeonato? ¡Oh! Se pondría. Pues están 14 puntos ahora. Se pondría bastante fresca la cosa, la verdad. Joder. Se pondría bastante fresca. Españoles de España, Javier. Venga. Fernando Alonso. Va a quedar. Décimo. Hostia. Vale, tío, siempre decimos lo mismo siempre, tío. Ya. Y ahora vas a decir Sainz esto, ¿no? Sainz. Cuarto. ¡Hostia! ¡Oh! ¿Pero dónde metes a mi Bottas Bailongo? Ah, le metiste en podio a Bottas Bailongo. ¿Dónde está Checo? Bueno, hostia, no sé. Checo. Por ahí anda. Por ahí anda. Con Checo. Vale. Ya gafado Carlos. Sí. Pues yo voy a decir sexto Sainz y un décimo Alonso. Creo que Alpine, es verdad que este año el circuito nuevo que no había el año pasado, lo ha pasado bastante mal. Entonces no confío nada. En Alpine. Argumento perfecto, me gusta. Sí, argumento de que tampoco necesito sardinas para beber agua en el caso de no confiar en Alpine. No, ya, o sea, sí, no, Alpine. Por cierto, a ver, es que Javier se tiene que ir en serio ya, entonces no queremos perder más tiempo. Pero lo de McLaren y Audi, ni lo vamos a comentar. A ver, si queréis lo comentamos por encima. Lo han desmentido. Claro, es que ha salido Autosport esta mañana, que es un medio bastante fiable, ojo, ¿eh? O sea, que no es un periódico turco random, casi afirmando la compra, pero luego ha salido McLaren diciendo que no. Entonces, no que no a todo, pero sí que no. O sea, reconocen que hay conversaciones, me parece. Que es verdad que hay conversaciones, pero de ahí a comprar tal. También os digo, no necesariamente, y esto cuando se sepa más cosas, lo comentaremos mejor. Lo comentaré yo a lo mejor en un vídeo también. Que el grupo Audi, o sea, que Audi pueda comprar McLaren, no necesariamente quiere decir que McLaren F1 desaparezca.
¿vale? O sea, puede seguir siendo McLaren F1 bajo el paraguas de Audi. O sea, que es un poco como el cacho de, coño, de Porsche, que es parte del grupo Volkswagen y tal, estas historias, ¿vale? O sea, que... Sí, no, claro, no tiene por qué desaparecer, exactamente. Claro. También te digo que puede ser real o no. O sea, es decir, que McLaren lo desmienta, es lo que tiene que hacer. Cualquier operación comercial de este tipo tienen que desmentir este tipo de comunicados. Puede ser verdad, pero por el momento oficial desde luego no es. Por el momento no lo van a hacer oficial, claro, exactamente. Entonces veremos. Yo creo que tendría sentido, por cierto. O sea, yo creo que sería algo sentido porque McLaren está en la mierda desde la pandemia. Sí, sí, McLaren, exactamente. Es curioso porque deportivamente están muy bien, pero sí. Es verdad que... Pero no remontan a nivel económico. Están económico. Y mira que tienen patrocinadores, ¿eh? Uf. Y cada vez se meten en más proyectos. Porque están que si en la IndyCar, que se quieren meter en... Pero bueno, verdad que en la stream, me parece que se metieron también este año. Pero necesitan tal. Se habla mucho de que pueda ser, pues eso, McLaren Porsche los próximos años, con motores de Porsche, tal. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿vale? Eso ya se verá. También ya digo, hay un problema grave en la Fórmula 1, que es que sea mucho más barato comprar un equipo que hacerte uno nuevo para entrar a la Fórmula 1, ¿vale? Que siempre debería ser así, o sea, tiene sentido, pero la diferencia ahora mismo es tal que a nadie le interesa entrar como nuevo equipo, sino comprando. Y eso, ya. Al final no ayuda, porque queremos más coches, ¿no? Los mismos con otros nombres u otras estructuras. Pero bueno, Javier, que te estoy jodiendo la tarde. Amigo, muchas gracias por venir a otro programa más. Ya sabéis, hombre, encantado de ser invitado aquí. Claro, especial. Aquí siempre es bienvenido. Para el 50. Para el 50 hay que hacer algo. No sé qué, Javier, pero ya se nos ha echado encima. Hay que hablar. Ya está aquí. Entonces hay que pensarlo. Que será el post Qatar. Igual estaría bien. ¿Qué te parece esta idea? Te la suelto rápida. A ver. Bólidos y después hacer lo de la carrera. Ojo, Tal, vale. Y a lo mejor podemos hacer un directo en cada canal de alguna manera, tal. Podemos hacerlo. Venga, vale, me parece bien. Me vale. Parece bien. Podemos dejarlo eso por ahora como plan de súper especial. ¡Wow! Queda escrito. Exacto. Queda escrito en piedra. Queda escrito bien. En piedra. Vale. Y nada, gente, gracias a todos por estar por aquí. Ya sabéis que esto lo veréis luego resubido en Fórmula Fon. Si habéis llegado tarde, no se preocupen, caballeros. Solo he perdido los gags del inicio y luego vienen. Os dejo a Botas Bailón mientras nos despedimos, ¿vale? Y nada. Gente de Fórmula Fon, gracias a todos. Suscribiros si os mola esto, por lo que sea. Y aquí en Twitch, pues también os podéis suscribir y apoyar al canal y que esto siga creciendo y creciendo. Y podamos cumplir, Javier y yo, nuestro sueño de irnos a vivir juntos a Andorra. ¡Gente! Nos vemos. Hasta luego. Venga.